Hola, vamos a continuar con Persona 5 Royal y estamos en la cosa de pelear y palacio y eso. No queda mucho, entre comillas, palacio, aunque nos queda encontrar una semilla, que eso será distinto a como era en el original, así que no lo sé exactamente, pero creo que no queda mucho realmente palacio. Ya digo, este se me hizo más largo, pero por cosas mías. Y teníamos que cambiar el equipo, porque es la segunda sala de guardado de un total de dos hasta ahora. Después de medio palacio. Solo dos salas, qué raro. En otras partidas te meten salas a cascoporro. Pero básicamente tenemos que cambiar de trajes y tenemos que cambiar de equipo. Y parece que la gente quiere dejar a Makoto y sacar a los otros dos. Son los que más nivel tienen, así que ¿Ann tiene más nivel que alguien? Un momento, todos tienen el mismo nivel, excepto Makoto. Makoto es la que tiene menos nivel, qué raro. Ya digo, farmeé más de lo normal en Mementos. No volverá a ocurrir. Farmearé poco las próximas veces porque farmeé cuando no debía haber farmeado tanto, la verdad. Y ahí la gente quería bañadores, porque por supuesto. Están aquí. Así que hace mucho que no vamos en bañador. Siempre podemos ir en bañador. Y el traje de Tris, supongo. Ah, no recuerdo el 1 o el 2, el que le poníamos al gato. Ese está bien. Pues vamos. Nada más, ¿verdad? Ya hablamos con vosotros y eso y vámonos. Lo de Yusuke con su bañador sigue siendo muy raro. No sé si es la primera vez que lo vemos aquí, pero va con bañador y chándal. ¿Con capucha? No sé por qué. ¡Listo! ¡Vamos, Joker! ¡Vamos, Joker! Y el PE podía estar mejor, pero tampoco ayer se me hizo como que lucháramos tanto, pero ahora tendremos que luchar. Puede que tengamos que luchar si nos acercamos más. ¿Estás listo? Sí, aún no. Pero bueno, necesitamos el bañador para tirarnos en la piscina de dinero. Eso es importante. Y sí, vamos ya. Y hasta luego. Estamos en los palacios. Este es un momento para mí. Para pelear. Para hacer combates. Puede o puede que no hacer fusiones. Que quería haber hecho y se me olvidó. No es un momento para el chat. Después, como es un combate contra semijefe, no voy a poder conseguir nuevas personas. Así que estáis en automático de nuevo. ¡Qué hijos de perra! ¡Cómo lo detesto! No sé qué estaba diciendo. Pues eso, que haré las fusiones ahora después. Se me había olvidado. ¡Kaneshiro! Seréis desgraciados como habéis llegado hasta aquí. ¡Y mis guardias! Lo siento, pero ha estado chupado. Bueno, yo no diría que ha sido tan sencillo. No ha sido para tanto. Teníamos el nivel recomendado esta vez. O más o menos el nivel medio de la gente. Así que ha sido bastante fácil. Suelo ir bajo de nivel. Porque farmear es para los perdedores. Pero el otro día farmeé. Así que eso. Acabar con estas alimañas. Que no se acerquen al ascensor. Un momento. Tú tienes que ser el tercero que falta, Kinky. Te puedo fusionar dentro de muy poco. De hecho, sois los tres. Pero hay tres personas físicas en este palacio. O mayormente físicas. Tenemos una debilidad nuclear. Uno que no estoy seguro. Y ya veremos. Probemos un poco de todo. Si no siempre tenemos Puiji. Vale, uno absorbe viento. Y no le afecta a nadie, así que es tontería. Más ataque para el tonto ese. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ha habido mucha gente que le ha afectado el rayo últimamente. Voy a arriesgarme y voy a decir Ryuji, por cierto, bonita maza. Que a alguien le tiene que afectar Zio. En este palacio ha habido mucho afectar a Zio. ¡Ajá! Toda su vida pierde Milhouse. El problema es el del medio. ¿Zio? ¿Podría ser o sí? No contaba mucho con ello. Tenía que intentarlo. Esco. Por suerte no están. ¿Qué queremos?
e hija, ¿le afectará a alguien la luz? Porque es lo que me falta. Tengo Bufu, porque esto nadie lo tiene ahora mismo en el equipo. Pero creo que al del medio le va a afectar poquito. Aunque podría ocurrir eso, claro. Vaya, una lástima. ¿Qué se combinaba con hielo? Yo creo que es acometida, pero... no estoy seguro. Esto debería romper el hielo, ¿no? ¿O hay otra cosa que haga técnico? Debilitemos a este. Un momento, puede que refleje en físico. Me la he jugado un poco. ¿Hay algún elemento que definitivamente absorbe...? O sea, hace técnico con el hielo, pero... creo que debería ser físico, pero no me ponen el aviso de que debería ser físico. Podemos intentar una cosa. ¿Puiji? Sí, es definitivamente... pero no lo tira al suelo. Ah, qué fallo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, es verdad. Ahora cuando hacemos el pasar el relevo nos curamos vida, ¿no? Y para terminar... ¿qué ataque tenemos que este cheto? No, la verdad... ya no me hace falta seguir subiendo a esta persona, en realidad. Y quiero subir. Es una opción. ¡Chetos! Pero muy probablemente no le afectaba nada al desgraciado. No podíamos hacer un ataque a por todas. Ni tampoco ha salido la combinación, lo cual es mejor. El ataque combinado... todavía no he superado lo de ayer, con el ataque combinado. Esta noche me ha costado dormir, me he levantado con sudores fríos varias veces. Corte ascendente. ¿Qué hacía exactamente pasarlo el texto sin querer? ¡Buen trabajo! ¿Y Kaneshiro? ¿Por qué lo habéis puesto en automático otra vez? Os maldigo. ¿Será? Se ha pirado mientras no estábamos... nos estábamos dando tortas. Sí, aunque con tanta prisa parece que se ha dejado esto. Es un diario, a ver qué tenemos aquí. RC0. Bueno, R igual a C igual a 0. I igual a 1. H igual a 2. Este palacio definitivamente no ha terminado todavía. Esta mecánica... no es que sea complicada, pero es un poco cansina. ¿Qué significa esto? Lo descubriremos pronto. Han arrancado las páginas siguientes. Puede que se trate de alguna especie de código. Sí, puede. Si no vamos a descifrarlo ahora, deberíamos seguir adelante, ¿no? Vista la reacción de Kaneshiro, este ascensor debería llevarnos hasta el corazón del banco. Eso significa que la zona más protegida... Eso significa que será la zona más protegida. Hay que asegurarse de que estamos bien preparados. ¿Protegida está? Pero nadie puede contra el poder de los bañadores. Voy a tener que empezar a plantearme recuperarme PE eventualmente, pero bueno. Hay una semilla en nuestro futuro. Deberíamos recuperar PE. Esa es la sala circular. Es un candado gigante. ¡Eh, mirad! Tiene voz esto. ¿Qué demonios? ¿Son todas las vaults? ¿Cómo es este hombre? ¿Debemos chequear todos estos para el tesoro? Hold on. Esta distinta forma. Perdón, lo he spoileado. ¿Qué es lo que pasa? Si mi predicción es correcta, no necesitamos chequear cada uno de estos pequeños vaults. For real? That is, I hope. I'll explain why once I've confirmed my theory. Nadie habla así. I seriously hope so too. Nadie habla así. Oh, esta forma es. Ya os lo contaré cuando confirme mi teoría, si estoy en lo cierto, no sé qué. Tú lo ves y dices, coño, es un candado. A lo mejor esto quiere decir que en el centro está la buena. Ya está. Pero eso. Ah, hay otra sala de guardado aquí. De no haber ninguna, a haber dos seguidas. Descansemos.
Y por descansemos quiero decir guardar. Para que ir creando partidas de guardado. De hecho, creo que es la última sala de guardado. Ya que esta sala es especial. Siempre podemos volver aquí a esta sala. Quinn tiene una idea. Ok. Diálogos nuevos. Joker. Vamos a tener que confiar en la idea de Quinn en marcha. La idea es abrir... Bueno. ¿Qué vas a hacer? Pues mira, no, ya que estoy, usemos un objeto de curación. Porque digo que teníamos algo de poco PE. Podemos recuperar un 20%. A Ryuji le da igual, pero al protagonista y al gato y a... La otra le viene bien. Así no gasto refrescos. Continuemos. Lo he hecho sin querer, quería ver el diálogo, pero vamos. Ryuji, estás en un sitio muy malo. No podemos revisarlos todos, espero que Quinn lleve razón. Vámonos, anda. Habrá que utilizar el panel de acceso. Sistema bloqueado, introduzca el pin correcto. 123, 123, 123, 123. ¿Pin? ¿Y con eso se abría una de las cámaras? No hay algo escrito encima del teclado numérico, sí, pero está en japonés. Rich. Eso no es lo que pone. Ojalá lo hubieran traducido de verdad. ¿Cómo no? Rico, qué asco. ¿Cómo puede haber gente... Automático de nuevo. ¿Cómo puede haber gente tan obsesionada con el dinero? No te metas con el dinero, maldita sea. Que empezamos a tener un problema. ¿Makoto? Hasta ahora bien. Más o menos. Tienes tus cosas, de vez en cuando, la verdad. Que también es parte de comer aparte. Pero no te metas con el dinero. No hables mal, dinero, no escuches. No te ofendas. No sabe lo que dice. Espera, igual no es tan simple. ¿Crees que puede tener algo que ver con ese diario? Nah, para nada. Nah, por si acaso me lo recuerdan. Déjame pensar, si mal no recuerdo, R igual a C igual a 0, I igual a 1 y H igual a 2. Rich. 0, 1, 0, 2. Vale. ¿Veis? Todas son letras de la palabra Rich. No necesitas venir a intentarlo. ¿Te encargas tú, Joker? Nah, luego. Sí, ¿por qué no? Lo dejamos en tus manos. Puede que el tesoro esté pasando este punto. Si no te creas, echa un vistazo al diario de Kaneshiro. Está entre vuestras cosas, sí. El diario decía... Sí, 0102, está claro. No está la pena intentarlo. ¿Te encargas tú, Joker? Por supuesto, joder. Yo me encargo. Esta es la contraseña maestra que no la sabéis, pero esto abre todas. ¡Ajá! Vaya. Tranquilidad, el diario decía... ¡Jo, que sí, que vale, que sí, que sí! No vaya a ser que tengamos que averiguar algo por nuestra cuenta, nos lo dejan bastante. Ahí sí que pone Rich, ¿en verdad? De verdad que sí, esos que son. Pero bueno. Abierto queda. ¿Pero qué? ¿Se ha movido toda la cámara? A lo mejor, si fallas varias veces, te deberían dar la pista de... Uy, el diario no tendrá nada que ver. No, pero te lo dicen directamente, que... no sé. Entonces mi decisión puede ser correcta. ¡Dinero! Necesito más dinero, tengo que hacerme más rico. El problema es que... Kaneshiro es una meta... Hacerse con más dinero simplemente por el hecho de tener más dinero es una meta noble. Lástima que ahora mismo nuestros objetivos estén enfrentados. Tú quieres más dinero y yo quiero hacerme con todo tu dinero, así que... No puede haber... No podemos llegar a un acuerdo así. Mientras sea rico puedo hacer lo que quiera, ¿ves? Ahí está, si es lo que mola. ¿Esa voz es Kaneshiro? ¿Nos está viendo? No creo. Parece más bien la voz de su corazón. A fin de cuentas, supongo que solamente le preocupa el dinero. Pues hombre, más dinero siempre es más mejor. Se dedica a chantajear a la gente y dejarlo sin un duro, y aún no es suficiente. ¿Será mamón? A todo esto, el mensaje del diario, el código PIN. Sí, lo hemos averiguado, lo hemos hecho, Anne. Sí, eso parece, pero dudo que vaya a ser tan fácil de aquí en adelante. No, va a ser igual de fácil. Pero con pasos entre medias. El resto de las páginas del diario están arrancadas. ¿Quién sabe qué pistas contendrán? Pues espero que sean ecuaciones cuadráticas. Que no lo pongan chungo.
Bueno, no seamos pesimistas, hay que seguir explorando para intentar encontrar más pistas, pero claro, no va a ser así. Venga, vamos a buscar esos números de ping. De repente hemos dejado de estar en un banco y estamos en una habitación de estas de escapar en un límite de tiempo. Y tenemos que buscar códigos y a lo mejor hacer sumas y restas, puede que alguna multiplicación para averiguar cuál es el siguiente número. Pero por suerte están todas las pistas en el sitio que deben estar para poder avanzar. Y que no tengamos que pensar demasiado. Oh no, cámaras. Una mecánica... Ah, mierda, estas son de las verdes. No se van a apagar. Esta era azul. Esta era azul. ¿Será posible? Eso ha sido una especie de evento de esquivar. Que... No sé quién me ha dado esa ventaja, pero ha sido mucha folla. No me había fijado en ese enemigo para nada. Para nada. Pues oye, nos hubiera rodeado. Esto ha sido mejor. Perdona, ¿que te afectaba a ti algo? Ah, sí, ¿Y qué opinas del viento? Ni fu ni fa, ¿eh? Lo del lazo. La del lazo me dio esta ventaja. Ah, qué interesante. Oye, un momento. Ah, no puedo capturarte. Posa por él. Fusiones. Tengo que hacer fusiones. Completamos esta pequeña parte en la que nos hemos metido sin pensar. Y luego salgo a hacer fusiones. Necesitaría huecos de persona, pero parece que no hay enemigos así nuevos, nuevos. Me se olvidó. Podría intentar no gastar mucho. A ver cuánto hace esto. Esto es un ataque en grupo. No merece la pena hacer un ataque en grupo. Nada. Pero hay que hacer fusiones. No nos podemos librar de hacer fusiones. Tampoco le afecta mucho. Aunque lo ha confundido. Tenía que haber hecho Puiji. En lugar de atacar con los otros. No pasa nada. ¡Oh! Ah, me has atacado físicamente a mí. Lástima, soy invencible. Porque esta persona está cheta. Contra los enemigos físicos. Pero absolutamente rota. Y más armaduras que nunca limpiaremos. Maravilloso. Vale, ahora fijémonos que también hay cosas que se pueden encender y apagar con el tiempo. En lugar de pasar así a lo loco como acabo de hacer. Enseguida. Pero me fijo en las pisadas y no en los enemigos y me podrían haber pillado de nuevo. ¡Oh, no! Esa persona la quiero también. Tenía que haber salido a fusionar de verdad. Son muy físicas las personas de este sitio. Les afecta el viento. No. Son alegres. ¿Quién lo diría? ¿Hay alguna persona que me sobre? Que pueda librarme de ella sin muchas repercusiones. Show me the money. ¡Ah! ¿Esto era que me perdones? ¡Pues toma! 8.958 yenes. Aún puedes hacerlo mejor. Puedes hacerlo mejor. No me quedaba otra, estabas al descubierto. ¡Ah, mierda! Había que intentarlo. Más dinero es más mejor. Además, podemos volver a hacerlo. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Show me the money. Ah, esto era que me perdones, pues toma. Podemos estar aquí todo el día. Jo, creo que no tienen más dinero. Y estamos cobrando, quieras que no. Aunque por otra parte... Es que no os puedo capturar, no tengo sitio. Puedes darme un poco más, venga.
4.500, va bajando el número. No, eso es demasiado poco. Sube, sube, sube ahí. ¡Que no es suficiente! ¿En serio? La palabra comendimiento no está en tu diccionario, ¿eh? Pues la verdad es que no. ¡Ajá! Ahora. ¿Y otra más? ¡Ah, esto no te gusta! ¡Qué raro! ¿Quieres timarme? ¡Ah! Pero... y pensémoslo bien. ¿Y si...? ¡Oh, Dios mío! Está colando. Estamos en un banco. Puedes agarrarlo del suelo. Ya era mucho. Yo tengo persona física. A mí no me pueden matar. Me he cambiado de esa persona física. ¿Qué más da? No importa. ¡Oh, que no se han muerto aún encima! Ahora... ¡Oh, Dios! Ya ni siquiera está en rojo. Vale. A ver si puedo librarme de alguna persona. ¡Hablemos! Ya os he sacado bastante los cuartos, aunque podría hacerlo más. Eventualmente puede que lo haga. Entonces hablemos, no puedo prestar mi poder a cualquier matao. ¿Por qué esa sombra está tan feliz? Vamos a seguir ese juego. Tío, ¿y si dejamos esto y nos divertimos en otro sitio? Tengo todo tipo de chicas haciendo filas si te apetece. Cuéntame más. ¿En serio? Te esfuerzas demasiado. No me interesa, no engañas a nadie. Oye, le hemos sacado los cuartos y encima nos vamos de follisque, pues ya está. Una noche redonda. ¡Has mordido el anzuelo! Ahorita puedes quitarte la máscara mientras hablamos. Tío, no llevo máscara, voy en bañador. Me parece mala educación, tío, no puedo ir casi más al descubierto. O sea, sí que podría, pero a lo mejor eso ya sería de mala educación de verdad. No, es parte de mi cara. Lo siento. Es máscara alegre, por cierto. Es parte de mi cara, no he puesto el chat, pero vamos, será fácil de imaginar. Esta persona es fácil conseguirla y además me da mucho dinero. Me gustas. Ahí vas, ese es el caso, lo siento por ti. Buah, ¿me recuerdas a mí, Juan? Ya me acuerdo. Yo no vivo aquí, yo provengo del mar de vuestras almas humanas. Soy Rakasa, a partir de ahora yo soy tú. Eso está por ver, me temo. Porque no sé si tengo hueco. Efectivamente, no tengo hueco. Pero puedo librarme del regente. Lo puedo conseguir en mementos cuando quiera y lo puedo sacar del compendio fácil. Y sé que no tiene aprendida ninguna habilidad, así que... ¡a tomar por culo! Aunque Saki Mitama no. Saki Mitama se fusionaba con alguien. Claro, que creo que el regente para hacer las fusiones de ahora después hubiera venido bien. ¿Qué le vamos a hacer? Se acabó. Hasta luego, regente. 34.624 de dinero. Si es que de verdad, en este palacio la gente tiene demasiado dinero y hemos venido a redistribuirlo un poco. Todo en mi bolsillo está más bonito. ¿Te han puesto a bailar flamenco aquí delante del ordenador o...? Joker. Estos pueden ser los mandos... Esos son 300 pelas fácil. O sea, 300 euros. O más. Lo habéis vuelto a poner automático. Os maldigo. Estos pueden ser los mandos que estábamos buscando. ¿Se puede hacer algo desde aquí? ¿Estábamos buscando eso? Porque la verdad yo... ¡Mira, la persona ha desaparecido! ¡Ya podemos seguir! Hemos atracado al tío de las espadas, lo cual es un poco el mundo al revés. ¡Atención a todos los guardias! ¡Atención a todos los guardias! ¡Las ratas han llegado a todos los pisos! ¡La seguridad es de primera! La seguridad no es de primera. Habrá querido decir activar el nivel 1 de la seguridad o algo así. ¿Qué clase de frase es esa? A lo mejor el trabajador que está en megafonía está harto del trabajo y está mandándoles mensajes pasivo-agresivos a la dirección o algo, pero vamos. ¡Que no den ni un paso más! ¡Proteger el cerdo dorado a toda costa! Uf, parece que están nervios. O la seguridad del primer piso o algo así, pero esa frase no tiene sentido. Parece que está de los nervios. Está claro que no quiere que le quitemos su cerdo dorado, aunque a lo mejor el que hablaba era Kaneshiro. ¿Qué importa? A robar cerdos, se ha dicho.
Creo que se refería a ese. Esto es muy sospechoso. Pues yo no lo pienso cargar con ello. Ah. Página arrancada 1. Aquí hay una nota. Pone P igual a 1. ¿Qué significa? Pues que P es igual a 1. Fijaos, se puede estar desgarrado. ¿Será el diario de Kaneshiro? Sí. ¿Le he llamado Kaneshira o Kan... o Kam... ¿qué importa? Kaneshiro, Kamoshida son la misma persona. A lo mejor es como... a lo mejor son gemelos o algo así. Y es un rollo como... los gemelos golpean dos veces. Porque se parece lo mismo que un huevo o una castaña. Pero vamos a suponer que sí. Kaneshira, Kamoshido, hermanos. De toda la vida. Gemelos, además. Es la continuación del código que encontramos. Nos resultará muy útil. Se cambiaron el apellido y ya está. Tiene el nombre demasiado similar y sabemos... ¡ay, Dios! Había olvidado el cofre. Y si algo se parece, quiere decir que están relacionados de alguna manera. Verde. Moneda antigua. Por lo menos empezamos a robar algo semivalioso. Tengo que hacer fusiones. No seas una persona nueva, por favor. Siempre puedo confiar en ti. Los perros siempre son lo mismo. Hielo. Me temo que hemos quitado el de hielo. Pero debería yo tener Bufu. Aquí está. Pues menos mal que no me he librado de esta persona. Al final va a resultar útil. ¡Hala, por ellos! A ver, este piso es largo, pero ¿cuántas personas nuevas puede que aparezcan? Estoy pensando a lo mejor dejar las fusiones para el final, pero... algún hueco sí que voy a tener que dejar en el inventario. No puedo tener el inventario lleno. Es arriesgado. Puedo poner la contraseña ya ahí, pero... hay más que explorar. Así que enseguida. Siempre que podamos explorar... además, podría estar en algún sitio de estos escondida por aquí la semilla misteriosa. Que también me gustaría. Tun, 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 tun. Estos enemigos son repes. Algo me dice que tendría que haber... ¿aquí no hay nadie? Que haber puesto la contraseña y ya está. Fuego y nucelar. Pues he dejado el fuego en casa también. ¡Ah! Qué interesante. Ya está en el suelo, por esta. Buen trabajo, equipo, aunque a lo mejor le podíamos haber extorsionado para que nos dieran dinero. Solo 1200 de pasta. Creo que este combate no ha merecido la pena. También ha sido accidental y estoy subiendo la alarma tontamente. Espacios de habilidad llenos. Olvida una habilidad. Pues día se ha quedado anticuado. Ya tenemos diarama. Así que eso es mejor. Para el jefe vendrá bien. Siempre que llevemos a Morgan al jefe, que ya veremos. Uy, Garula, pronto. Bueno. Hemos alertado un poco a la gente, pero por lo demás... enfrentémonos al perro. Aquí no hay nadie. No has visto nada de nada. Oh, dos perros. Problema es que Mabufu no tengo. Habrá que gastar Bufu dos veces y existe la posibilidad de fallar. Pero bueno. Y mientras sigo gastando nada más que con el protagonista, los PE, es que... antes...
A lo mejor hubiera cabido... Si hubiéramos traído... En lugar de a Makoto, la verdad, si hubiéramos traído a Ryuji, hubiéramos tenido todas las debilidades de todos los enemigos. Hubiera sido bastante mejor la cosa. Puedo disparar gratis. No es suficiente. Ortro, ya te tengo en el equipo, pero si quieres darle poder a mi persona, ¿sabes? Que no sé si te tengo en el inventario ahora mismo. ¡Tú sálvame la vida! Podemos llegar a un trato. Espera, yo recordar tu olor. Yo antes pensaba que nosotros éramos amigos para siempre. ¿Yo poder volver contigo? ¿Por qué no hablar? Eso quiere decir que no tengo a la persona en este momento dentro de mi inventario. Muéstrame los cuartos. Yo suponer que tú tenés razón. Humano, solo preocuparse por dinero. ¿Tú estás satisfecho? Pues vaya que sí. 1500. Puedes hacerlo definitivamente mejor. Que conste que te has rendido tú, ¿eh? Esto lo querías tú, yo quería matarte. ¿Cómo te atreverás a aprovechar de mí? No merece ni la pena. Yo mostrar piedad y tú mostrar gratitud. No, yo te estoy mostrando piedad a ti ahora mismo. He matado a muchísimos perros aquí. Adiós, ya no olvidar lo que tú haces. Robarte los cuartos, efectivamente. Y no lo olvides. Volveremos a por más, eventualmente. Pero me daba de 1500 a 1500, iba a revelarse, así que paso de tonterías, aunque si lo matamos es más experiencia, así que son todo ventajas, pero no tenía muchas ganas. Hay que subir para allá arriba. Y también... Cerdo. Otra página, pues a lo mejor ha merecido la pena ir hacia adelante. Apuntaros esto, es importante. ¿Será capullo? E9A3. Aquí hay una nota, pone E igual a 9, A igual a 3. Es como el que encontramos antes, el borde también está desgarrado. Perfecto, cuanto más pistas encontremos, más cerca estaremos de resolver el código. ¡Venga, la máquina! Enseguida, lo primero es lo primero, los cuartos... Y no sé dónde estoy yendo. Pero mientras me recompensen por ello... ¡Ah! O sea que sí que tenía que haber hecho esto en este orden, menos mal. No del todo. Me he dejado una zona por explorar. ¿Puedo subir aquí arriba? Lo cual, ¿no sirve de nada o sí? Siempre sirve todo de algo. ¡Oh! ¡Réplica! ¿Cómo que réplica? Explícate, equipar. Transmutar. No sabía cómo se llamaban las pistolas de transmutar. Simplemente se llaman réplica. ¿Entendido? Pues vámonos por cualquier... Todos los caminos llevan a Roma. Así que... Mira, cuando tengamos que transmutar, vendrá bien. ¿Qué pone esta vez? Un dispositivo. Para introducir un pin. Este dice RIP. Eso es cosechar, ¿no? ¿Qué sentido tiene que ponga esa contraseña? Pues cosechar cuartos, yo qué sé. Ese tío ve a la gente, a lo mejor es granjero. Ve a la gente... Aspecto tiene de granjero. Ese tío ve a la gente como cajeros andantes. Seguro que recaudar su dinero es como una cosecha para él. Kanshiro está corrompido hasta la médula. Si esto es igual que lo de antes, las pistas nos ayudarán a averiguar la contraseña, ¿no? Habrá que verlo. ¿Qué tal si repasamos la información que tenemos? ¿Me lo vais a comentar o...? O lo tengo que mirar de verdad. Introduzca el pin correcto. Solo hay que pasar RIP a números como antes, ¿no? Sí, si desciframos las pistas. YOLO. Esta vez no me dan la pista, por lo menos, menos mal. Evidentemente, jaja, no contaban con mi astucia, mierda. Puede que sea una buena idea, Kaut, no. RIP, ya lo sé. Las letras que ya conocíamos son las de Rich. No, ya hemos encontrado información, pero que la tengo que mirar de verdad yo en mi inventario. El problema es que no quiero meterme a objetos... ...y a objetos clave para mirarlo. Vamos a ver, página arrancada 1. ¿Cómo lo leo?
la pone en la descripción abajo. Son páginas muy pequeñitas. P igual a... Mentira, eso no es un 1. P es igual a I. P es igual a I. Y el diario dice que I es igual a 1. O sea, que P es igual a 1. Vaya por Dios, pueden haber cogido otra para que fuera un poco más interesante, ¿vale? P es igual a 1, que es igual a I. E9... estamos buscando RIP. 0... 9-3-0-9-3-1. Pues la que yo he puesto, básicamente. No tienen pelotas alguna a poner 1-2-3-4. Y por decir 1-2-3-4 casi escribo otra vez 1-2-3-4-0-9-3-1, hemos quedado. Pero decir unos números y querer poner otros en la pantalla es difícil. De repente tu cerebro dice 1-2-3-4, joder, si está claro. Ese sonido, efectivamente, Makoto, ese sonido significa que vamos a hacer fusiones y esta vez no se me va a olvidar de verdad. Parece que la cámara se ha vuelto a mover. ¡Genial, ha funcionado! Esto no cubre ni de lejos la cuota del mes, de este mes. No pongas excusas, quiero que coseches hasta el último céntimo. Otra vez esa voz. Si no entiendes por las buenas, que pues será por las malas. No quiero gente que no me dé dinero. Está totalmente corrompido. Parece que de verdad piensa que el dinero importa más que la vida humana, sea tan despreciable. Ya digo, no me representan esta gente. El dinero es más importante que todo. Siempre. Sí, hay que acabar con esto rápido. La puerta que se habrá abierto. La puerta se habrá abierto, así que tenemos que volver a investigar. ¿Tú qué opinas, Joker? Opino que el dinero es importante, maldita sea. Estúpidos hippies con los que me he juntado. ¿Vamos directamente a la cámara? Ah, sí, ok, ¿por qué no? Porque estoy más cerca de las fusiones. Pero mira, este teletransporte es útil. Oye, una cosa, no estoy explorando aquí los rincones. ¿Podría haber algún cofre? ¡Se ha abierto! Ya lo veo. Ya van dos, ¿cuántas más habrá? Voy a decir que 5, contando los anillos del techo. Ya lo averiguaremos cuando avancemos. Vamos a por la siguiente. ¿No cofre? No cofre. Vale. ¡Fusiones! Vamos a descansar. No, vamos a teletransportarnos. Necesito fusionar. Perdón. No te vayas, no te vayas. Me han puesto súper cerca de la salida. Ea, ¿qué le vamos a hacer? Vamos un momentito a fusionar media hora. En esta sala circular no sé dónde han podido esconder la semilla. La verdad es que puede estar en las partes inferiores, que son más raras, más cuadradas. Porque en la sala circular se hubiera visto si hubiera algo que no encajara donde podría haber una semilla. Parece que echa de menos tu prisión. La solución es fácil, fusionar efectivamente. A ver qué podemos hacer. Aunque me hubiera gustado tener nivel 26, que podía haber fusionado a Kinky, la persona contra la que nos hemos enfrentado hace poco. Pero no tengo nivel 26, creo que pedía. Primero lo primero, registrar cosas. Y lo segundo, crear cosas. Es más, ¿qué objetos me pueden dar? Bofetada histérica... Esta es la que ya tenemos... no gran cosa, vale. You wish to perform an execution. Opa, vamos. Perdón, estas son avanzadas, aunque... Puedo hacer una avanzada. Creo que me dejan coger del compendio para hacer la fusión directamente. ¿Puedo hacer a dos? Y pronto... Cuando tenga nivel 25 podría hacer a Neko Shogun. ¡Qué interesante! Pues a lo mejor... No tengo espacio, ya sé que no tengo espacio. Pero como tengo en el compendio registradas personas, con cosas buenas podría hacer a estos dos. No veo por qué no, en cuanto deje hueco. No, lo he mirado sin querer. Pero ha sido buena cosa. ¡Bien! Tenemos nuevas a casco porro. Y por algún motivo tengo una de nivel 15. Esta persona no la tuve nunca.
No merece la pena ni que la meta en el compendio. Ya cuando vea si lo necesito para alguna receta o algo, la fusionaré. Pero no voy a sacrificar personas buenas. No voy a sacrificar a Siki Ouji para hacer al mamarracho este. No sé de qué van. Flauros no hacía falta para las chiquillas, es muy posible. Ahora, me pedía cierta técnica y tengo que mirar antes de la fusión. Pero el Fénix lo necesitaba, además es una persona de la fe. Aunque antes creo que era del sol. Ah, y voy a perder. Oh, un momento. Bofetada, daño físico medio en el enemigo, pero Onikagura... Onikagura, creo recordar que era una buena habilidad. Es daño a todos los enemigos, que siempre está guay. Además tiene réplica... Y mucha furia. Tienes furia, pero no niegas cuerpo a cuerpo. Niegas disparos, el cual no tiene tanto sentido. Lo más útil hubiera sido lo contrario. Buena resistencia a Sony. Pero esta es una buena persona, la verdad. Del sol es Suzaku, que es básicamente otro Fénix. Puede ser. Son muy parecidos. Pero de todas formas, el Fénix antiguamente, si estaba esta persona, no podía haber sido de la fe, porque la fe no estaba. No tiene importancia. Tenemos Freyla, que no está nada mal. Aprendemos Diarama. Y un disparo que duerme. Esto va de hacer fusiones. Esta es una bastante buena que voy a poder hacer. Puedo hacer a Fuki. Que es uno de los que nos hemos enfrentado. Pero no puedo hacer al otro. Oh, Fuki. El problema es que en cuanto utilice a Siki Ouji para fusionar a alguien... Voy a tener que recuperar a Siki Ouji porque Siki Ouji está cheto. Interesante. Aunque ya tengo una persona que básicamente eres tú. Pero interesante igualmente. Puedo hacer a Fuki y a Suki. A Suiki. ¿Por qué todo el mundo quiere a mi Siki Ouji? Todo el mundo quiere a Siki Ouji, pero es que Siki Ouji está cheto, desgraciados. Lo sigo queriendo tener yo. Naga no es una persona que especialmente... Y Kinki no era 25, era 20, o sea, no era 24, era 25. Me falta un nivel para hacer al mono. Que resiste y refleja, no está nada mal. Y no tiene debilidades de por sí. Y aquí tenemos otro rapajo. Vale, podemos hacer bastantes cosas, empecemos. Para empezar, Iaxi lo pedía a alguien más de por arriba, pero bueno. ¿Qué queremos? Fortaleza de habilidades físicas un 20%, esta persona es mayormente mágica, aunque tampoco tanto. Aumenta el índice de éxito a la hora de infligir estados alterados tras un relevo. Reduce la mitad el coste de PE de las habilidades nucelares. Nucelar. Sin duda, reducir el gasto de PE siempre es bueno. Ahora no puedes aprender magias. No tienen magias las otras. Pero... El chasquido podría ser bueno. Daño leve a todos los enemigos una a tres veces. Todo lo que sea todos los enemigos me suele gustar. Ahora, reflejar ataques físicos también me gusta. Y te podemos poner una cosa más. Reducir defensa enemiga siempre puede ser una buena cosa. Mejor. Cuesta 24 DPS, que... No está nada mal. Esto me ha molado. Y fusión pajaril, aunque a lo mejor luego te tengo que fusionar en otra cosa, pero bueno, el caso es dejar huecos. Soy Fénix, todas las bestias aladas están a mis órdenes, seré tu máscara y te concederé la paz. Pues solo tienes nivel 21, tío, tampoco puede haber tanta gente por debajo tuyo. Rollo pájaros. Observa, el confidente de la fe te está dando experiencia gratis. Recarm, revivir. Y ahora hay nuevas combinaciones. Aquí hay personas de personas nuevas, pero no, esta no es persona nueva. Esta es una de las mejores personas. E Izanagi y Pícaro sigue estando por aquí, lo cual está bien. Fuki. Macho, tengo que sacrificar
personas que a lo mejor me gustaría subir porque luego tienen ataques físicos guays. Ay, Dios, el de la luna. Con Moquete Negro y Lenan Side. Creo que nadie me pide a estas personas, así que te haré, pero lo importante va a ser primero ver a Izanagi Pícaro que pide. E Izanagi Pícaro pide el Fénix. Ahora, ¿hay alguna otra persona? Kinky pide a Izanagi. Así que no podemos tener dos Izanagis a la vez. Un Izanagi tendrá que cambiar por otro. ¿Cuándo te di yo todo esto? No me parece mal. Hagamos a Kinky. No puedo hacer a Kinky. Pero el caso es que no puedo fusionar ni a Lenan. No puedo fusionar a Lenan Side con nadie otro. Por suerte no me lo piden. Tendremos dos Izanagis a falta de uno. Ah. No había leído ese texto y por desgracia me salta la primera frase. No me la vuelven a repetir. Esta persona, no sé qué, es de otro dueño, pero conserva los poderes del antiguo dueño, no sé qué historia, así que será de utilidad. Que vale, todo guay. Creador de Dios. Aumenta la probabilidad de activar los atributos de las personas de los aliados. Sí, ¿por qué no? Ah, mira, esta persona nació de alguien cuyo destino era ajeno a tu rebelión. No obstante, aún conserva el poder de su propietario original. Seguro que te será de gran ayuda. No recordaba que eso me lo dijeran. No recordaba si creé estas personas. Estabilidad para Cecheta, así que... ¿Qué te puedo poner? ¿Estadísticas? Fuerza 16, magia 15. Es bueno en todo, la verdad. Pero solo puedo heredar dos. Reflejar ataques físicos siempre mola. Dar un ataque físico a todos los enemigos también podría ser interesante. Pero no sé si tengo Maeija, no sé si tengo maldición con nadie ahora mismo. Así que pondré estas dos. Nivel 5, además del confidente, maravilloso. Es mía. Es del logo, que es lo suyo. Y ahora tengo dos Izanagis, porque ¿por qué no tener dos Izanagis? ¡Soy Izanagi Pícaro! ¡Abre los ojos! ¡Despierta, Trickster! Esto de tener personas de otra gente está demasiado roto. Anula físico, así que a lo mejor réplica no ha sido la mejor idea, pero bueno. Kinky, algún día te podré hacer. Suiki, mientras tanto. Kinky lo puedo hacer con Lena e Izanagi Pícaro. O con Lena no Izanagi, así que puedo sacrificar a un Izanagi. A ser posible al viejo. Para hacer a Suiki. Con Shiki Ouji, tío, dejar de sacrificar a Shiki Ouji. Y no tengo que sacrificar a Lenan Side, así que puedo hacer esta persona. ¡Ea! Sacrifico personas que me gustan a cambio de hacer a la luna esta misteriosa ladrona. Aumenta el índice de hasta... O sea, te haces un relevo. Vamos a poner defensivo. Aliento fétido. Fétido. Que es la pasiva. Pues esto va de estados alterados y yo estados alterados no soy tanto. Aumentemos ataque aliado y... ¿Y qué? ¿Qué mierdas te pongo? Añadir resistencia al viento a un aliado es muy específico, pero en alguna ocasión puede llegar a ser útil. Pero no sé si hay ningún enemigo que vaya mucho a viento ahora. Este. Más ataque tras el relevo, yo que sé.
I see. Toque maligno para tener algún estado. Meh. No creo que lo use. Y esta persona la ha hecho por hacer hueco y por fusionar. ¿Y por qué es una luna? No sé. ¡Soy Sandman! Pues eres esta máscara, te hace especial esta noche, te enviaré dulces sueños. ¿Qué eres tú? ¿De qué cultura vienes exactamente? Además es el confidente del mago. Anula sueño, reduce, vale. ¡Oh! Isis, pronto también. Con luz que me gustaría haber tenido. Pero todavía no. Todavía no. Macho, esto es insultante. Querer a Shikiuji para hacer eso. Vale, Suiki ahora. Sacrificaré a Izanagi ya que Izanagi y Picaro lo tenemos de nuevas. Y a Shikiuji aunque me duela. Shikiuji que coste que lo volveré a sacar. Es del carro. Esta va a ser la persona que siempre le va a gustar cuando hagamos enlaces sociales a Ryuji. Porque voy a tener a Shikiuji en mi equipo siempre por si tenemos que hacer algún combate de tener a una persona que le importe nada físico. Es que está muy roto. Reduce el coste de P de las habilidades de hielo a la mitad. O de las psicoquinesis. Pues tenemos dos de hielo, así que... Hablando de todo un poco, tú vas a ser mi persona elemental. Aunque solo tienes 15 de magia, pero tampoco está tan mal. Tienes 18 de agilidad, voy a atacar mucho primero contigo. Pues... El contraataque también estaría bien, la verdad. Lanzar Rakukaja al comenzar el combate también estaría bien. Pero tengo que... Me he quedado sin persona elemental, mentira. Seguimos teniendo a esta. Pero te tengo que poner Mapsi seguro. Seguimos teniendo... Sin haber fusionado, ¿no? No la pedía para ninguna fusión. A la tía esta de la... La que utilizamos de magia, he olvidado el nombre, la que le he convertido una katana a Yusuke. Que yo sepa no he fusionado a esa tía todavía. Así que puedo ponerte contraataque. Y a lo mejor has de la defensa para heredar en un futuro. Ame no Uzume, es posible. Creo que a esa no la he sacrificado. Vamos a tirarnos estas cosas porque me gustaría a lo mejor heredarlas en el futuro. Como Ame no Uzume no ha sido sacrificada, no hace falta que te ponga muchos elementos. Tampoco tenía tantos para elegir en realidad. Pero hasta luego un Izanagi. Eran demasiados Izanagis. Y el otro va vestido mejor. Yo soy Ki. Aunque me gustaría subir un Izanagi al máximo por las habilidades que aprenda. Va a ser complicado. No farmeo tanto como para subir a la gente. Esa nueva máscara que trae consigo un poder desorbitado. Muy bien. Y ahora tenemos huecos, y voy a tener que ver qué quieren las chiquillas. Porque lo he olvidado. ¿Anular hielo? No, anulabas hielo. ¿Para qué quieres anular hielo si absorbes hielo? Tonto lava, de verdad. Y furia, tampoco... Bueno, algo es algo. Tenemos Mapsi y tenemos Mabufu, así que no está mal. Y Kinky no lo puedo hacer, y cosas de niveles inferiores se acabaron. Vale. ¿Cuántos huecos me he quedado? ¿Y qué me piden las crías? Importante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me quedan cuatro huecos. Podríamos hacer las fusiones triples, las dos. Y aún me quedan dos huecos. Para sacar... Y no tengo a nadie del carro, tengo a tres personas de los amantes. Este Saki Mitama lo tengo que tirar por el retrete en cuanto pueda. Está ocupando un hueco. Y Lenan Side me va a servir para otra fusión. La fusión de nivel 25 me va a pedir a los amantes y me va a pedir a Izanagi Pícaro. Así que esto es otra fusión que haremos eventualmente. Es un hueco más. Así que podría coger a... Al del carro. A Shikiuji por el físico. Por reflejar... No reflejar. Ser inmune al físico está bastante, bastante cheto. Y hacer esas dos fusiones dobles. Pero antes, ¿qué me pedíais? ¿Qué quieres, recluso? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué sucede, recluso? ¿Quieres consultar? Sí, pues no me acuerdo, así que... Plauros con Tarukaja. Plauros... Tarukaja. Definitivamente me acuerdo. Plauros Tarukaja. Darme un segundo. ¿Qué objetos me dan? Nada...
Podría conseguir el disco de crecimiento 2, pero no importa. Luego a lo mejor esas tarjetas podrían ser importante tener por si cuando te pidan alguna misión más las chiquillas decir, ah, pues tengo la tarjeta, pumba, ya está hecho. Fusión avanzada, gracias. Plauros con Tarukaja. ¿Tenemos esa opción? Sí, por suerte sí. Tarukaja lo tenemos. Y además, dos de personas la tenían. Maravilloso. Buen trabajo. Pues ahora tenemos a... un Megazord de alguna serie de los Power Rangers nueva que no haya visto, a lo mejor. O más que un Megazord, es uno de los enemigos. Porque es una cosa un poco rara. ¿15.000 yenes? Bueno, pero me hace la invocación directamente. ¿15.000 yenes? La verdad es que puedo hacer esta persona dos veces solamente con la que le robé al otro tío, pero aún así es mucho. Ok. Elige qué habilidades heredar. Por suerte se pueden coger del compendio directamente, es un detalle. Fortalecer habilidades físicas. ¿Estadísticas? 15 de fuerza, no estaría mal. Peso sorprendente. Infligir quemadura tras un relevo, nada. Te curen más. Reduce el daño que van a dar por los puntos débiles. No tenemos punto débil. Somos perfectos. Ahora, heredemos fuego porque no sé si tengo fuego por ahí, aunque puede que sí tengamos fuego por ahí. Tarukaja, que no se me olvide que soy capaz. Los ataques físicos no me importan, tenemos ataques físicos. Cojamos estados alterados, que esto va a ser bueno. Rebelión, me gusta. Y reducir defensa enemiga también me gustaría, la verdad. Pues ya está. Ser violento siempre. A lo mejor aumentar la defensa sería útil, pero no va a hacer falta dentro de poco. ¿No tenemos esta persona del diablo? Ah, ya la tendremos. No te preocupes. Adelante. Aunque del diablo es una persona que no nos va a ser útil para hacer enlaces sociales, pero bueno. Soy Flauros, con esta máscara ardiente mis poderes para vislumbrar el pasado y el futuro serán tuyos, lo que usted diga. Yo te quería para la misión de las crías más que otra cosa. Y me han dado un logro, ¿ok? Y también a Tan Lim, aunque ese Anzu hay que hacerlo eventualmente. Queremos a Nekosogun, sin duda. Queremos definitivamente a Nekosogun. Tiene nivel 27, ¿me van a dejar hacerlo? No me dejan. Una lástima. Ah, Kai Sith, hacen wow. Ya no me acordaba de que lo tenía, de que lo conseguimos y eso, al gato en la primera mazmorra. Ha pasado, ha llovido ya. No podemos con esta persona, así que nada. Pronto. Cinturón Tajo Colosal, explicación. Necesito saber qué hace eso. Te da la habilidad Tajo Colosal, no merece la pena. Finished for now. Justine, you handle this. Read here. A ver, necesitábamos. Por cierto. Oh, Aizanagi Pícaro, ahora como lo he fusionado, me cuesta dinero sacarlo. Bueno, no pasa nada. No me podía aprovechar de que fueran gratis. No tengo luz. ¿Verdad? Porque... ¿Podríamos tener luz? Es que está muy rota. Pero muy, mucho, muy rota. Ya tenemos nivel 20... Un momento, ¿tengo nivel 25? No, tengo nivel 24. Todavía no puedo. Todavía no puedo, pero cuando llegue a nivel 25 podría técnicamente de forma... legal. Nada de esto es legal. Todo esto es súper ilegal. Vamos a ir a la cárcel, pero por otra parte ya estamos en la cárcel, así que... no pueden amenazarme con nada. Sí que huye y sí que lo voy a recuperar. Botón equivocado. He cancelado en lugar de aceptar, así llegamos poco lejos. Vuelve con papi. 7.000 yenes, me cago dinero. Y si no le puedo robar a cualquiera de estos enemigos. ¿Ya te vas? Pues no. Tengo misión para vosotras. A ver si me recompensáis con algo, por cierto, por fin. ¿Qué quieres, recluso? Trabajos.
¿Quieres consultar trabajos forzados? Así que nos has traído a otra persona que te pedíamos. Has salido un flauros con Tarukaja. Muy bien, has completado tu tarea actual. Dime que ya me dabais recompensa, por Dios. Eres mejor. Eres mejor de lo que pensaba, recluso. Creía que te darías por vencido enseguida. La verdad es que no queda mucho para que me dé por vencido y hasta casi el final del juego no haga vuestro enlace social, pero es lo menos que se puede esperar de un humano en el que el maestro ha visto potencial. Tu entrega digna de admiración, sigue así, ¿de acuerdo? Entendido. Esto es muy duro. Puntos suspensivos. No ha sido tan duro hasta ahora, luego las fusiones se complican. Pero darme recompensas, quiero recompensas. Digamos espacio de inventario de personas y estamos todos ya en paz. Esto es muy duro. Obviamente, tu rehabilitación no tendría ningún valor si fuera fácil, ¿no es así? Te aviso que aún quedan muchas tareas en la lista. Justine, debo decir que es todo un logro que no haya tirado la toalla todavía. ¿Y eso? La lista que escribiste no solamente lo mantiene a raya, sino que también les permite mejorar. Yo no la he escrito. Suponía que habías sido tú. ¿Cómo? Yo no sé nada sobre ella. Ahora que lo pienso, esa lista es demasiado precisa para que la hayas escrito tú. Calla, no hacía falta que dijeras eso. Espera, entonces ¿quién la ha escrito? No ha sido nuestro maestro, ¿no? No le he escuchado mencionar nada por el estilo. ¿Cuánto hace que tenemos esa lista? ¿Pasa algo? ¿Dónde está mi recompensa? Que estáis escurriendo el bulto muy fuerte. ¿Dónde está mi recompensa? ¡Cállate! ¡No le des más importancia a esto! No les des más... Tú céntrate en completar tus tareas, recluso. Caroline, ¿deberíamos consultar este asunto con el maestro? El maestro solamente nos encomendó que supervisáramos la rehabilitación. Y nuestro deber es seguir órdenes. No deberíamos malgastar su tiempo con nimiedades como esta. Tienes razón, no importa quién elaborara la lista, hombre, un poco sí. ¡Deja de meter las narices, recluso! ¿Entendido? Por supuesto, seguiremos ofreciéndote ventajas si completas tus tareas. Solo pedimos que te esfuerces para cumplir el deber que se te asigna. Nosotros haremos lo mismo. Siento que mi vínculo con Caroline y Justine se está fortaleciendo. ¡Ventaja, ventaja, 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 ventaja! ¡Yuhu! ¿Confinamiento, en serio? Vaya, qué oportuno. Te permite dejar a una persona para que aprenda un atributo de resistencia. Podemos meter a personas para que pierdan sus debilidades. Aunque esto era útil. Ya no lo es, porque ya tengo una medalla que hace lo mismo y mejor. ¡Hala! Vamos a confinarnos dentro del confinamiento más. Doble confinamiento. Bla, bla, bla. Ventajas, sí. Sí, todo maravilloso. Aunque se está terminando ya el confinamiento a estas alturas. Ya veremos. Toca que llegue el verano. Y que la gente se salte las normas, vamos, pero muchísimo, y que a lo mejor haya un rebrote, porque somos así de especiales. Ya veremos. Como te prometimos, aquí tienes una habilidad que te será de gran utilidad. Ahora puedes entrenar a tu persona en confinamiento para que aprenda nuevas habilidades. Pues yo en el confinamiento creo que no he aprendido nada de nada. Puede que haya olvidado cosas que sabía de antes. O sea que... Mientras tú estás vagueando y tu persona mejorará solita, te quejarás de la hospitalidad. En fin, vas a entregarte una nueva tarea. Será... Según la lista, la toca... ¿Qué pasa, Justine? La siguiente tarea es... Fénix con réplica. He creado Fénix. Suelo ponerle réplica a la gente cuando tengo la oportunidad. ¿La he creado sin querer? Por cierto, desbloquearás un inmenso poder con tu próximo privilegio. Así que tendrás que hacer dos tareas. Sí, 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 sí. La vida no es tan sencilla, ¿verdad? Oye, que creo que lo tengo. Creo que tengo Fénix con réplica. No. Puede. Salvo que no lo haya fusionado de nuevo con otra persona y haya hecho otra cosa después. Lo cual es muy probable. Puede que la haya fusionado y luego la haya refusionado. Ven a hablar cuando hayas conseguido bla, 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 bla.
Mierda, me he deshecho de ella. Definitivamente la he refusionado. Compendio. Y no sé si le había puesto la habilidad que hacía falta. Justine, read here. Fénix. No me había dado cuenta de este botón. Puedo ver las habilidades que puedo conseguir o los objetos que puedo conseguir con las personas. Con una de estas de pago, con Thanatos Pícaro, puedo conseguir Meijaon. Gigantomaquia, no sé cuál es. ¿No era una que era Almighty? Aquí podríamos tener cartas hiper mega chetas para la gente. Pero bueno, a lo que íbamos. Fénix. Necesito ver qué tenías. Réplica. ¿Lo había hecho sin querer? Ok, pues vuelve con papi, pero ojalá no hubiera hecho esa fusión entonces. Calla, que tengo vuestra cosa hecha. No te lo puedes tú de creer, la había hecho sin querer. ¿Qué sucede? ¿Quieres consultar los trabajos? Sí, 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 ¿por qué no? Fénix con réplica, tal y como te pedimos. Je, muy bien, has completado la tarea. Escena. Gigantomaquia es una técnica de las físicas más fuertes y podríamos tenerlo en disco. En tarjeta. Carta. Es como una tarjeta, pero no del todo. En carta para ponérselo a quien quisiéramos. Qué cosa más rota. Y la primera vez es gratis. Qué ridículo. Luego costará mucho sacarla, pero la primera vez es gratis. Además, de pasta vamos bien. El recluso ha mejorado mucho desde que lo conocimos. Sí, supongo que hay que admitirlo. Yo no me esperaba hacer dos hoy, la verdad. No me esperaba hacer una. Tus personas también se están volviendo muy fuertes. ¿Albergar personas se considera una verdadera rehabilitación? ¿A qué viene eso? Tan solo un pensamiento que me rondaba. ¿El recluso se rehabilitará de verdad si lo ayudamos a cultivar el poder dentro de él? Mantente firme, Justine. Es el trabajo que nuestro maestro nos encomendó. ¿O acaso estás intentando desobedecer sus órdenes? No pretendía decir eso. No te preocupes tanto por un mísero prisionero. Lo que debemos hacer es aprovechar al máximo su comodín y hacerle trabajar duro en sus tareas. ¿El comodín? ¿Qué pasa ahora? Cuanto más pienso en esta lista, más extraña me resulta. Su autor debe saber que aquel que llevase a cabo estas tareas poseería el poder del comodín. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo iba a saber nadie eso? Porque somos el prota. Es costumbre. Quiero decir, ni siquiera nuestro maestro sabía que el recurso tenía el comodín antes de conocerlo. ¿Estás confusa? Quiero mi recompensa. Aunque esta vez no había recompensa. Tenemos que hacer otra fusión más, pero... Puntos suspensivos. Recompensas, por favor. ¡Cierra el pico! Hemos dicho que tendrías que hacer dos tareas antes de la siguiente. Jo, no ha colado. Da igual, todo esto se resolverá si mueves el culo y terminas tu rehabilitación de una puñetera vez. Justine, da la nueva tarea a ver si se deja de dar contestaciones. De acuerdo, parece que es hora de ponernos serias. ¿Qué me vais a pedir? Aunque bueno, enlace que no sube nada. Buen trabajo, equipo. Bueno, nivel 4, algo es algo. Como ya mencionamos, esta es la segunda tarea que debes completar antes de tu recompensa. Y es... Farewell. Setanta con Raku Kaha en su interior. Sí, seguro que no se me olvida. ¡Setanta! Creo que me falta bastante nivel para conseguir a esa persona, pero seguramente me equivoque. Bueno, cuando lo consigas, o tienes que venir a hablar con nosotras, etc. Vale, cúrratelo. Guay. Ahora sí que quiero irme. Aunque he vuelto a meter al Fénix dentro de mi inventario y no lo he fusionado. Por lo tanto... Solo me queda un espacio. Cuando suba un nivel más, puedo volver a hacer fusiones, así que... Pero hemos fusionado para conseguir huecos y he salido con los mismos huecos prácticamente, si descontamos con los que entré. ¡Ea! ¿Qué importa? Seguro que no pasa nada. ¿Setanta es nivel 25? Demasiado poco. Luego lo miraré. Pero bueno, sí, que hemos perdido tiempo, pero hemos hecho dos misiones de las chiquillas, pero por hacer eso me he quedado sin huecos de nuevo. Todo maravilloso, todo según planeado, según lo que habíamos planeado.
Vayamos a la siguiente parte y ya está, y vamos a ver si terminamos, si llegamos al jefe. No haremos hoy el jefe, pero llegar por lo menos, qué menos. Aunque estas salas se podían extender un poco en el tiempo. Por cosas como esa. Tú eres amarillo. Curioso, deberías ser azul. ¿Qué eres? Ah, vosotros. Y... ya os tengo, ya os tuve en mi inventario. No os debería volver a capturar, pero... oh, me gustan alguna de estas, sobre todo esta. Viento y nuclear. Curioso. Podría haber usado Frey solo, pero bueno. ¡A por ellos! Mira, nivel 25. Ojalá hubiera hecho este combate ligeramente antes. Pero bueno. Luego haré más fusiones, pero no las voy a hacer ahora. Acabamos de entrar. Hay cosas que hacer. Ahora, este piso creo que no tenía esta misma forma. ¿Había un sitio para entrar por donde el perro todo este tiempo? El perro ya es hasta azul. El perro va a ser las mismas personas con las que nos hemos enfrentado 1500 veces. Paso del perro un montón. ¡Oh! Ah, seguro que me podía haber enganchado al gancho ese antes. Luego voy a engancharme. Te saltaste un cofre, de eso nada. Estamos yendo por la ruta turística. Porque por ahí no puedo pasar. Hay que ir por la ruta turística, quiera que no. Pero a este sí que puedo llegar ya. Tenemos ganzúas a montones. Usámosla. Este es el tercer cofre, debería ser el último. Sí, de verdad hay tres por... chaleco dorado. Vamos en bañador y en chanclas, pero creo que podríamos ir un poco más ridículos. Dadme un momento. Es peor porque tenemos el capote rojo que está bastante cheto. Sin embargo, Ryuji... esto es ligeramente mejor que lo que tienes al máximo, así que... ponte un chaleco dorado. El chaleco dorado lo puede tener cualquier persona, quieto, parado. Porque para... Ann es definitivamente mejor. Y para Makoto... tiene las mismas estadísticas, básicamente. Ann ligeramente tiene peor armadura y quiero que sobreviva y tal. Toma, un chaleco dorado. Que no llamará nada la atención. Teníamos más armaduras nuevas, por cierto. Ah, las ennegrecidas cuenta como que las podemos equipar. Aunque no te dan ventaja, así que ¿para qué? Ok, subamos de nuevo. Yo lo destrozaría, pero es rojo. Por algún motivo debe ser distinto y especial. Y esto no lo recuerdo. Pues no hay que ir por el camino largo, entonces. Y esta puerta dorada es sospechosa de cojones. Esta puerta parece diferente, es dorada y brillante. Y también hay un cerdo raro, quizá deberíamos explorar un poco antes. Buenos días, esta es la entrada solamente para trabajadores del banco de Kaneshiro. Esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo. Para entrar, muestre su tarjeta de acceso y pague 10.000 yenes. Entiendo que los trabajadores tienen que enseñar sus tarjetas, pero... que son mis dineros, que les he robado a todo el mundo, pero son mis dineros ahora. ¿También tienen que pagar? ¡Si es carísimo! O sea, Kaneshiro ve a sus trabajadores como meros recursos que pueden ser explotados.
Es un tercio de lo extorsionado ya, pero quieras que no, me he gastado un tercio de lo extorsionado y la mitad en sacar personas del compendio. Me he quedado sin nada de lo extorsionado. Podría extorsionar un poco más. Seguro que algo se embolsará, pero dudo que sea una cantidad importante. ¿Qué hacemos? Creo que no debemos pagarle acá a Nesiro. No, todavía no. La tarjeta no la tengo. Un momento, la tarjeta sí la tengo. Sí, creo que será mejor buscar otra solución. Mapa. Hay definitivamente un camino alternativo, pero es 100 veces más largo. Esto es un atajo. Qué curioso. Pero como tengo que bajar por el cofre de todas maneras, busquemos la otra ruta. Luego, si eso ya... pagaré. Ya veremos. A lo mejor me tienen que poner un poco de anestesia primero, pero... Puede que sea la semilla. El caso es que suelen comentar cosas de la semilla, pero según el mapa no lo parece. Ahora miraremos, a ver. Damos una vueltecita. Macho, siempre hay uno, que se cree más listo que los demás. Oh, mejor tener que haber hecho otro Magaru. Ah, no puedo hacerlo. Tú, ¿cómo es que no querías fusionarte con nadie? Luego miraré a ver si te puedes fusionar con el Fénix y conseguir algo interesante. Pero nada más que te uso a ti de forma mágica y debería. Tenemos más personas que podríamos definitivamente usar. Guay. Ah, Freyla. Lluvia de energía no era tan buena, pero tenías alguna habilidad buena, me parece, eventualmente. Ups, debería fijarme en esas cosas. Vaya. Aún encima. Este camino no me suena. Es básicamente combates básicamente obligatorios por si decides no pagar. Pero se pueden esquivar. ¡Oh! Ok, esto es rojo, sí que me interesa. Tú. Aunque a lo mejor es el tío este encadenado de que llevamos luchando contra él todo el palacio. El que no tiene brazos, efectivamente. Así que no es para tanto. Y te digo más. Esto es todo lo que no me impones. Ahora, no contaba con que mi aliado iba a ser inútil. Sin embargo, tenemos un nuevo Sio en la ciudad. Es más, espérate. Sí, Sio es la mejor opción. Así subo a esta, además, a ver si consigue habilidades que luego heredar. Es experiencia, debemos... La experiencia nunca está de más. Pero a lo mejor le iba a pedir dinero. Nos están robando mucho dinero y tenemos que conseguirlo de nuevo de alguna forma. Joder, ¿por qué tenemos cero de puntería todos? Buena amnesia. Ahora no me ataca. Uy. Pero voy a tener que recuperar los PE dentro de poco de nuevo. La próxima vez que me salga el tío este le cojo los cuartos y ya está. Porque le cuesta mucho morirse. ¡No! Mi persona física. Me tenía que haber puesto la persona física. Fallo mío. Terminar de matarlo, por favor. Ok. Refleja electricidad. Es que encima es cuando está ya muerto. Cuando ya te has tenido que trabajar el combate, encima vienen estos a robar el puñetero protagonismo. ¡Me cago en! Se puede omitir. No voy a hacerlo. Es una cosa que hay que ver.
Oye, salen con los trajes que les he puesto yo, ¿verdad? ¿No? Sí. No ha merecido la pena. Vale, el P empieza a escasear, de verdad. Pero puedo aguantar. Si eso siempre me puedo poner a Kinky a hacer ataques físicos. A Kinky, a Siki Oji. Aunque Kinky lo tengo también. Y le han puesto físicas a Anne, no me he dado cuenta en las otras animaciones. ¿Cambia la animación según el traje que tengan los personajes? Porque eso sería muy... turbio. Definitivamente esta parte es como la parte complicada por no haber pagado. Esto nos lo podíamos haber saltado, creo que sin repercusiones. Pero claro, esta parte es nueva, así que yo no saber. Guay va. ¡Oh! Me han dado un logro. Por robar cosas. Qué raro que no me lo hubieran dado aún. Ahí no puedo pasar. Tengo que desactivar la seguridad. Me. Pasando. Tengo la alerta baja. Consigamos páginas. Entonces sí que hay que venir por este lado. Porque si no, no tendríamos esta página. G igual a P. ¡Anda, otra nota! Si no me equivoco, pone G igual a P. P era igual a I. I era igual a 1, o sea que G es igual a 1. Vale, damos otra pista, continuemos. Hay más números aparte del 1. 20% de alerta, Killing. Ok, eso ya es más del 20% de alerta, pero la recuperaremos. ¡Hola! Fuego... y lo otro. ¿Fuego y qué, perdona? ¿Nuclear? Nucelar, se dice Nucelar, vale. Pues tengo Agi y alguien debería tener Maragi. Me suena que teníamos alguien con Maragi. Aquí estamos, el nuevo Transformer de descuento. Y ya está. Fácil y sencillo. Bueno, hemos activado toda la seguridad que había, pero... pensaba que el camino era por ahí. De hecho, el botón... no, ese lo he desactivado ya, ¿verdad? Sí, ese está desactivado. ¿Verdad? Ok, esta vez hagamos las cosas bien. ¡Qué cabrones! No la había visto. Como me pongo a mirar en la vista esta de ladrón, veo las sombras estas, pero lo que no veo... son donde están las propias cámaras. Y luego me sorprenden. Sí, eso ya lo he cogido. Que es 30% de alerta. ¿Qué más dará? Si hubiéramos pagado, hubiéramos entrado por aquí, básicamente. Hubiéramos desactivado toda la seguridad. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Bueno, había que ver la otra ruta. Hay que mostrar todos los caminos. Además, me he llevado algún cerdo. Ha merecido la pena. Otra nota igual. Pone U es igual a A y habéis puesto esto en automático de nuevo. Es como los códigos que hemos cogido antes. Creo que es una pista, no me jodas, Sherlock. U igual a A. A en cuál apareció. En RIP. RIP era 09, no. ¿3-1? Creo que puede ser 3. Voy a ver si puedo hacerlo de memoria. A ver qué, cuál palabra es. Otro cacharro de estos para poner códigos. Ahora la palabra es hooks, que significa brazos, ¿no? Pone huge, idiota. ¿No sabes leer o qué? Vale, es grande, enorme. Vamos a tener que pasarla a números también. Espero que podamos hacerlo con las pistas que tenemos. A ver si consigo recordarlo de memoria sin mirar la pista, de verdad. Está bloqueado, introduzca la cosa correcta esa. Ese es el tercer pin, ¿cuál era la palabra?
¡Uf! ¡Es huge! ¡Enorme! ¡Todo lo contrario que tu cerebro! Podrá pasarse a números también, ¿verdad? Espero que no sea muy complicado. Voy a probar. Dejarme a mí y tocarle a botones. ¡Ajá! Tal vez no me engañáis. Vaya por Dios. ¡Todo bien! Bla, 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 bla. No me recordéis cosas. Debería recordarlo por mi cuenta. A ver. La H. La primera contraseña fue... Rich. Por lo tanto, es el último número de Rich. R-I-C-H. Era 090... Mierda. ¿Uno? No. No era uno. He olvidado la H. He olvidado la H definitivamente. Cagüen. Pero era 090 algo. ¿Dos? ¿Podría ser? La H luego no ha sido ni parte de ninguna otra contraseña, así que no la puedo recordar por las contraseñas anteriores. Creo que puede ser dos, pero no estoy seguro. La U. Fueron RIP, que no tiene U, y RICH, que no tiene U. La U es nueva. U es igual a A. Era la última pista que me han dado, una de las últimas. Voy a fallar, pero vamos. Por curiosidad. Joder. La memoria la tengo fragmentada, macho. Me acuerdo solo de algunas cosas. U es igual a... RIP. ¿3? ¿Debería ser 3? No. Lo he dicho antes. Lo he dicho antes cuando hemos conseguido la pista. Creo que es 3. ¿2, 3? G. G es 1. Eso sí que lo tenemos claro. Y E... 9. ¡Coño! ¡He acertado! ¡Ah! Mira, me acuerdo de algo. No tenía mucha confianza con el 2. ¿Pero? Ejercicios de memoria. Genial, parece que la cámara se ha abierto aún más. Pues nada, a seguir. Pensaba que iba a fallar y digo, bueno, me rindo, voy a mirar. No es, pero el 9 me sonaba de la otra. Entonces sí que era 09. No, si era 0931, entonces la otra, ¿no? No es suficiente, necesito más presencia. ¿Qué dice ahora? Estoy harto de que me pasen por encima, ahora me toca a mí. Está como con miedo. No hay redención posible para él, no. No parecen preocuparle a aquellos a quien él mismo pisotea. Estoy más dedicada con cada paso que damos, hay que continuar. Entonces, ¿volvamos a la cámara? Sí, ¿por qué no? Así no tengo que abrir la puerta esta. Aunque aparentemente se puede abrir desde este lado gratis. Meh. ¿Quién necesita abrirla? Es una bonita puerta dorada. Ahí está bien. Ahora... ¡Mirad! Creo que son más de 5 anillos. Creo que puede que sean 6. Y ahora también está abierto. Estos movimientos, no hay duda. ¿Se te ha ocurrido algo? Toda esta planta es un cilindro de cerradura y efectivamente hay 6. Vamos a tardar más de lo que esperaba, pero no pasa nada. Llegaremos al medio hoy. ¿A qué te refieres? Explícalo mejor, por favor. El cilindro es el mecanismo que juzga si una llave tiene la forma correcta. Pues una cerradura. Si es una llave adecuada, los discos se alinean y se abre. Ahora que lo dices, mientras las paredes giraban, el camino ha seguido en la misma dirección. ¿Estás diciendo que toda la planta es una cerradura gigante? Sí, las pequeñas cámaras de por aquí no son importantes. Tiene que haber una zona más profunda bloqueada por la propia habitación. Y ahí es donde estará el tesoro. ¡Genial! ¡Sigamos! El problema... No puedo esconderme, es eso. Hay un combate obligatorio. Ha llegado la hora de los refrescos. Ha llegado sin lugar a dudas la hora de los refrescos. Ha llegado la hora de la placenta. Toda la placenta. Puente abajo. Y me he tomado un Arginatus sin querer también. O como se llame. Suficiente, pues siempre gasto yo los PS. ¡Hala! A por ellos. Otro gilipollas de estos. ¿Qué hace aquí? Por lo menos no hay puzzle que resolver abajo, así que... Aunque hay puzzle que resolver aquí. ¡Mirad detrás! Otro aparato con botones. La sombra debe estarlo protegiendo. Habrá que derrotarla para cobrar por él. Sí, sí. Vamos a por él.
¡Hala! Vosotros sois las ratas de las que tanto hablan. ¿Cómo has entrado aquí si esto estaba cerrado hasta hace un momento? ¿Vives aquí? Bueno, señor Kaneshiro, me ha ordenado que no dejéis pasar a nadie. Aceptad vuestra muerte. ¡Oh! Muerte. Creo que esa persona es de la... de la arcana de la muerte. De hecho. Si solo hubiera sacado a Kaguya, creo que le afecta a la luz. Hubiera sido... cero coma. Probemos todos los elementos. Es un caballo muerto. Básicamente es pegamento. ¿Qué elementos no tengo en el equipo? No tengo Agi en este momento. Bloquea fuego. Ok, o sea que eres de fuego. Y oscuridad, como ya estaba claro. Gato, vas a curarme, parece. Debería probar hielo, que tampoco tengo en el equipo. Puedo parar sin, curar un turno. ¡Uiji! ¡Uh! Va a funcionar. ¡Qué pringao! ¡Show me the money! No, muere. Porque eres un semijefe, que si no te robaba. Que todavía sigue siendo técnico esto, por favor, cuéntame más. ¿A qué persona quiero subir? Por ejemplo. Daño físico grave a un enemigo. Esto es que está demasiado roto. Daño físico grave a un enemigo dos veces con mucha precisión. Porque esto es justo y normal. Es justo. La vida es justa. No estamos rotos. Daño grave por dos. Es razonable. Ahora, curémonos. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Ah, esto era distinto. Este no tiene contraseña ni nada. Pues mejor, porque me he cansado de recordar números. A lo mejor por eso lo estaba protegiendo una sombra. No parece que haga falta ninguna clave, pero hay botones de izquierda y derecha. O derecha e izquierda. Supongo que lo estaban protegiendo por algún motivo. Hay que intentar averiguar cuál es. Derecha. Hay que ir por los dos lados, así que... Por la derecha no es, pero miremos. Era por la izquierda. ¿Lo veis? Buen trabajo, equipo. Ya hemos descubierto qué botón era. Joker. Izquierda. Y ahora tenemos que ir a otro piso inferior, ¿a que sí? Oh. Menos mal que no. ¿Noto una semilla del deseo cerca? Interesante. Esas escaleras de ahí arriba, ¿puede o puede que no estuvieran originalmente y solamente estuvieran estas de abajo? Pero sospecho de esas escaleras. Parece el mismo dispositivo de antes. A la izquierda, creo que me va a llevar a las escaleras que necesito. Creo que me lleva la semilla esto. Tengo la sospecha de que esto es la semilla. Vamos a por ella. ¡Muchachos! A lo mejor no tenía que haberme bebido los refrescos entonces, pero bueno. Esto es la semilla, sin duda. A lo mejor sí tenía que habérmelo tomado. Aquí también hay sombras. Igual están protegiendo una semilla. Descaradamente, que la veo desde aquí. Esta parece bastante fuerte. Tenemos que estar seguros de... bla, 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 bla. Tengo daño físico grave por dos. Esta nos la pondrá fácil, todo listo y tanto. Yo me encargo, yo solo, dejarme a mí. ¿Qué hacéis aquí? Bueno, ya que estáis, será vuestro fin. Muajajajaja, qué persona es. Bonito perro. Aquí viene, preparaos. ¿Qué opinas de ataques físicos? Pregunta que lanzaré al aire. Me he cansado de ser legal, usemos chetos. Te afecta, ¿eh? Ah. Tú también usas mucho físico, luego voy a cambiar de persona. Pero para que te vayas caliente. No está nada mal, la verdad. Ahora, luego tendremos que curar con el gato.
luego cambio a la persona que físico no me afecta y punto. Es una colleja para que se vaya caliente, básicamente. Qué poco quitamos los demás, ¿eh? Lástima que tenga chetos. Absolutos chetos. Provocación, ¿eh? ¿Quieres que te ataquemos físicamente? Yo lo hago si me provocas. No te preocupes. Pero como tú sí que vas a atacar físico, pues cogeré yo también mis otros chetos. ¡Hala! Podría provocarle a él. Probemos Sio. Si lo hubiera afectado ya lo petamos. Makoto, pégale, pero no me lo refleja, así que... ¡Qué desventaja es! De hecho te puedo hacer amnesia y pegarte. No ha colado la amnesia. No hemos probado viento, me temo. No. Tiene agi, tiene fuego. Makoto es la que menos nivel tiene ahora mismo y no va a subir, me temo. Pero probemos hielo. Si utilizan fuego, la lógica es que el hielo debería afectarles. Y tengo bufula. ¡Ajaja! Conozco tu único punto flaca. Lo siento, Makoto, pero... no tengo recarn con una persona que no la ha aprendido todavía. No puedo revivir. Un momento, el gato a lo mejor puede revivir. Un poco menos de experiencia, una lástima. Por eso enfurece, porque a veces puede reflejar los ataques, no siempre. Mejor no nos arriesguemos demasiado, aunque como ya digo, podríamos llevarnos la experiencia nosotros solos y que le den a nuestros compañeros. Sin embargo... pero es que a lo mejor se muere. Juguémonoslo todo a una carta. O bien, nos llevamos tres personas experiencia o me la llevo yo solo. Así que todo ventajas. ¡Muere! ¡Ah! Os llevaréis experiencia esta vez. Habéis tenido suerte. Mucha suerte. El Makoto ahí hubiera subido de nivel seguro. Seguro, seguro. Ups, tengo objetos... podía haber resucitado. Pero es que... está mejor el objeto guardado en el inventario. Y no usarlo nunca jamás. Es mucha mejor idea. Además, cuanto menos gente haya viva, creo que más experiencia nos llevamos los demás, así que... utilicemos su muerte para beneficiar para beneficio propio. Semilla azul glotona y ya deberíamos tener todas. ¿Qué objeto me dais? Bonito, pero un poco inquietante. Cristal de gula. Ah, bueno, claro. Cada enemigo, cada jefe va a tener un pecado capital. No sé qué estabas diciendo, pero seguro que era importante. Maracucaja. Me encanta la puñetera descripción. Defensa de los aliados. De todos los aliados. Es más. Defensa de todos los aliados durante tres turnos. No está nada mal. Para un jefe, no está nada mal. Se lo podría equipar al gato, a lo mejor, que es el que más cura o algo así. Que sepamos que está. Pero ya veremos si lo usamos o no. Pero Maracucaja es una buena habilidad que tener, la verdad. Sin lugar a dudas. Ahora a la derecha, por favor. Y a ir a las escaleras que se supone que teníamos que haber ido todo este tiempo. Salvo que también tengo que darle a la izquierda por aquí. No recuerdo qué había entonces en la izquierda en el otro lado. O derecha, quiero decir aquí. Pero algo tenía que haber en el otro sitio antes de haber una semilla. Y no me acuerdo qué había. Bueno, último sitio. Enemigos amarillos. Interesante. No le sorprendió, me ha pasado por ir corriendo como los locos. Lo mismo de siempre, pero en más cantidad. Viento y fuego. Quieto, que me equivoco.
Buen trabajo, equipo. Sois muchos. No me enseñéis el dinero, pues morir. Si me sale, cuando alguien me salga en rojo lo de enséñame el dinero, se utiliza enséñame el dinero. Pero si no, no hace falta. Ah, nivel 26 nosotros y la otra todavía no. ¿Cuánto nivel tiene Makoto? ¿Por qué está tan baja de nivel? Si la hemos llevado a la que más hoy. En toda esta mazmorra, quiero decir. Ruptura de fuego. Elimina la resistencia al fuego de los enemigos. No elimina muro ignífugo, vale. Nivel 24, ¿de verdad? Pensabas que conseguirías haberte puesto al día con el resto del equipo, pero es evidente que no. Y es evidente que no recuerdo esta sala. ¿Por qué han metido un gancho y todas las mecánicas del gancho es nuevo y por lo tanto pecado? Ya sé qué sala es. Esta sala es muy grande y habrá muchos combates que no consiga esquivar. Aunque han cambiado un poco la estructura de la cámara esta. Automático, la seguridad aquí es más alta. No pasa nada, solo tenemos que quitar la energía de las barras como antes. Tiene pinta de que hay un montón de cajas de energía por aquí. Han cambiado esto ligeramente, esta sala era distinta. Pero hagamos un poco de Spider-Man por aquí a ver qué encontramos. Había que definitivamente venir por arriba, pero había, se llegaba de otra manera. Toquémosle a todo la electricidad. Ok. Buen trabajo. Tendremos. No va a haber unas auténticas y otras no. Hay que robar todas. O sea, abrir todas, robar las cosas esas. Cuatro ganzúas ya me parecen muchas, pero tengo para regalar. Gato, no te subas. Cadena de Avalorios. No ha merecido la pena para nada. Recupera vida y eso es inútil. ¡Ajá! ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Esa no es la entrada, es la salida. La entrada estará... A su misma altura debería estar. ¿Allí detrás? ¿Por donde hemos subido? No me lo habré saltado. O... No tengo ni idea. Vamos a tocarle a todo y luego ya veremos. Pero quiero esos dos cofres. Sí. Parece que nos falta alguna caja. Hay un camino por ahí atrás. Conectará las dos salas, imagino. Ahora, me gustaría no luchar contra estos enemigos porque por mucho que aparezcan amarillo son combates que hemos visto ya 100 millones de veces. Ok, he saltado en el momento incorrecto, pero nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada de nada. Absolutamente nadie, me pudo el pánico. Furia para todos. Excepto para mí. Pues a por ellos, chicos, si tampoco es que sean... Hay una cosa que podemos hacer. ¿Tengo alguna persona física en grupo? Me sirve. ¿Queréis que vayamos a físico? Vamos a físico, no tengo problemas. Ah, y tengo técnico con alguien. ¿Por qué no? Ahora, ¿se os han pasado los humos ya? Eso por provocar. Last Surprise, es verdad, como siempre atacamos, aparecen distintas canciones según si sorprendemos a los enemigos o no. Pero sorprender a los enemigos es tan fácil. Nivel 25 por fin, bienvenida. Casi no escuchamos la canción original nunca y prefiero, creo que la canción original a la nueva. Todo lo nuevo es automáticamente malo, por si no lo sabíais. Es ley de vida. Lo nuevo es confuso y tenemos que sentirnos amenazados por ello.
Todavía no hemos encontrado pistas en este piso. ¿Quieres seguir avanzando? Pues déjame, déjame. No se va a cerrar la puerta, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Un segundo. Ah, vale. Por si acaso. Escena, sálvame. Acabo de conseguir subir la alerta de nada a 50% en un segundo. Parece que por fin ha desactivado las barras. Sí, pero no sé coger eso. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay absolutamente nadie. Quería llegar al punto de infiltración, pero supongo que derrotar al perro también sirve. Vosotras otra vez. Menos mal que tengo pocas balas con este arma. ¡Hala! A morirse todos. ¿Qué hora tenemos? 9 y 10. Vamos a ir cortando enseguida, pero ya digo, cuando lleguemos al círculo central. Por cierto, ¿qué tenemos por aquí? Página 5. Resúmermelo. O más H es igual a 10. Ahora empezamos a hablar. Ahora tenemos que hacer matemáticas. ¡Ajá! El poder de las matemáticas nos salvará la papeleta. Así que ahora tenemos que hacer cálculos. No me fastidies, tío. Siempre, cualquier momento es bueno para unas cuantas matemáticas. Para hacer unas cuantas ecuaciones. O más H es igual a 10. Vale, fácil de recordar. No son números tampoco así muy complicados. Creo que el piso está ya así que ahora analizado por completo. Bajemos. No veo a nadie. Aunque me acabo de dar cuenta que aparecen en el mapa si están o no. ¡Joder, qué locurón! ¿Qué es esto? Aparte de nuevo. Hay cajas fuertes por todas partes, que han sido de haber ganado cantidades obscenas de dinero. Todo lo de antes eran cajas fuertes también. Pero en el palacio no se ve nada de lo que en lo que pueda haberse lo gastado. Quizás solo quería ser el más rico del cementerio. Pero basta de discutir, en marcha. ¡Mira, mira! Podemos saltar eso. ¡Aquí una pista! Y la electricidad. ¿No es eso lo que da poder a las barras? Tienes razón, por aquí no se puede. Habrá que buscar otro camino, tenemos un gancho. Quiero electrificarme un poco. Sí, eso... quieren hacerme pasar por caja. Quieren hacerme pasar por caja de nuevo. Esto es modo rápido y fácil. Bueno, y esta entrada solamente es para los trabajadores del Banco de Kaneshiro. 20.000 yenes. A ver. Es persona. Tengo una teoría. Si pagas en las puertas, cuando eventualmente matas al jefe, que definitivamente no vamos a luchar contra él porque nos estamos infiltrando muy bien y la meta es robar el tesoro y no luchar contra el jefe, pero lucharemos contra el jefe porque por supuesto que vamos a luchar contra el jefe. Si pagas en las dos puertas al derrotar al jefe, te da el dinero de todas formas que has gastado. Seguro, o me imagino, o a lo mejor, y molaría más todavía, si pagas en las puertas... Kaneshiro tiene más dinero en el combate del jefe y tiene ataques distintos y mejores o algo así. Utiliza el poder del dinero que le has pagado tú mismo para atacarte. De todas formas, si él quiere ser el más rico del cementerio, yo quiero ser el que atraca la tumba y tampoco me gasto el dinero para nada para que luego sea el más rico del cementerio yo. Así que tampoco vamos a pagar. Vamos a hacer combates. Y por hacer combates quiero decir... Mira cuántos combates estamos haciendo. ¿Qué combate más combate? Mira cuánto combate. ¿Qué combate más interesante ha sido ese combate? Que definitivamente hemos hecho. Buen combate. Voy a infiltrarme por primera vez en la puñetera vida. Es que ya he luchado muchas veces contra estos. No llego a ese objetivo. Perro, estás en un mal sitio. Y eres azul, tío. No me insultes. Vete a tu casa.
Aquí no hay nadie, aunque el perro te puede ver si te acercas mucho. Porque olfatea y eso. Pero pasando de combates un montón. Buen trabajo. Hay gancho. Hay gancho en alguna parte. Tun, 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 tun. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué me queréis ocultar? ¡Incienso! La mecánica de utilizar el incienso me la tendrán que introducir pronto, porque vamos. Entré por ahí. Vale, tengo que venir por aquí. Podemos bajar con seguridad. Me equivoqué. Otra vez vosotros. Estaros quietecicos. Que me voy a enfadar. Nos ha servido de mucho, aunque estoy siguiendo subiendo la amenaza, pero bueno. Seguimos subiendo la alerta como si fuera gratis, no pasa nada. No vi al perro al saltar encima de su cabeza. Pa, 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 qué buena seguridad. ¿No se puede robar nada? Vale. Lo malo de utilizar el poder del tercer ojo todo el rato es que realmente el escenario no lo ves. ¿Ves? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuevo! Curioso. Ah, hemos llegado a nuestro objetivo. Pero creo que me he dejado parte sin investigar. Un segundo. No me he saltado nada. No me he saltado nada de nada. Ok. Lo primero es lo primero. Vale, desactivaremos esto. No sabía que esa era una opción. Ahora está ahí. Ahora vamos. Yo puedo abrir esto también. Tengamos distintas opciones que luego no utilizar. Bien, cerdo, cuéntame tus secretos. Página 6. La nota es nueva. Pone L igual a U más G. L es igual a U más G y D es igual a G. Esta ya sé que no creo que pueda recordarla. L igual a U más G y D es igual a G. Uf, parece álgebra, no entiendo nada. Panzer, pero si es una simple suma. Creo que tengo que subir hacia arriba si quiero llegar hasta ahí siquiera. Y esto me han mostrado cómo se abría, bueno. Rap espiritual, ¿ves? Estas sí que son las recompensas buenas. Ahora. Puedo ir por aquí. Lo cual me da acceso a... al camino alternativo de haber pagado. Vale, entiendo. Lo que no he visto ha sido el panel. Que supuestamente es el objetivo. Ok, tiene que estar ahí abajo. En esa zona roja. O sea, porque vamos. He recorrido todo el mapa, pero no. Es por aquí. Vale. Maravilloso, lo tenemos controlado. No me acuerdo de la última suma. La de H más O igual a 10 sí que me acuerdo. Menos mal, si ese cerdo llega a ser dorado y que se puede robar, me hubiera dado un ataque. Cógelo a través del cristal. Bien, nada. Crisis superada, no ha ocurrido nada. Este es el cuarto dispositivo, este es el código GOLD, porque por supuesto, oro. La verdad es que... va de cara. Supongo que seguirá el mismo patrón hasta ahora. Tendremos que pasar esas palabras a números. Creo que esto es lo cierto, solo espero que sea posible con las pistas de las que disponemos. Y si no, pues nos lo inventamos, joder, ¿qué importa? Está bloqueado el reloj pin correcto. El código es GOLD. ¿Quieres intentarlo? Claro que sí.
as de las matemáticas, joder. Mierda. Espera, yo que si volvemos a repasar la información que tenemos. El código será Gold, sí. No. Hemos encontrado bastantes páginas, pero estas también tienen fórmulas mezcladas. Sí, ya lo sé. Sé el concepto. El concepto. Espérate. Gold. Intentaré razonarlo por mi cuenta a ver si recuerdo algo. H más O es igual a 10. H la hemos utilizado antes. ¿Cuál era la última contraseña? Esto voy a tardar demasiado tiempo, ¿verdad? Voy a tardar demasiado por mi cuenta. Vale, utilizaré las pistas. Lo están diciendo por el chat lo que es cada letra, así que... Las pistas eran R es igual a C, que es igual a 0. I es igual a 1. H es igual a 2. P es igual a 1, que era igual a I. E es igual a 9. G es igual a P, que era 1 también. O sea que la G es 1. I es igual a U más G. Esa debe ser la última pista. E, I es igual a U más G. El caso es que el primero es 1. Si es G, es 1. Si eso que me he dispuesto es cierto. Aunque puedo mirar las pistas para asegurarme, pero hay que salir a otro menú y me da pereza. O. O. ¿Dónde ha aparecido la O? La O ha aparecido en H más O es igual a 10. La H es 2, por lo tanto 8. No me gusta este código, no es 1, 2, 3, 4. Me parece muy mal. La L. La L, ¿dónde la han mencionado? En la última suma, me parece. ¿Alguien se ha quedado con la copla de cuál era la última pista? La L aparecía por ahí en alguna parte, casi seguro. O la D, una de las dos. Voy a tener que mirarlo. I es igual a U más G. I, que era 1, es igual a U, que es algo, más la G. Pero eso me sirve para saber la U. Pero bueno, I es igual a U más G, quiere decir que I es 1. No, I no puede ser 1. I sí puede ser 1, I es 1, I definitivamente es 1. Es L, no es I, es L. L es igual a U más G, eso tiene más sentido. U, la hemos utilizado en algún momento, seguro. Huge, la contraseña de... porque no han puesto la U, ¿cuál era? Huge era U... No. La he olvidado. He olvidado la H. Tengo que mirar las pistas. Porque tal y como estoy poniendo en el chat, me estoy confundiendo más que otra cosa. Dejádmelo ver por mí mismo. Tardaremos, entre comillas, menos. Vale, esto es todo lo que tenemos. R igual a C igual a 0. I igual a 1. H igual a 2. La H entonces ya es una que sabíamos. Pero no es la H la que buscaba. Bueno, no importa. P es igual a I, que era igual a 1. E es igual a 9. A es igual a 3. Esta a lo mejor no me acordaba. U es igual a A. O sea que U es 3. U es 3, vale. Estamos buscando gold. La G es igual a P, que es igual a 1. Vale, perfecto. O más H es igual a 10. Esto era 2, porque era 8, entonces. Vale. L. L es igual a U más G. G es igual a P, que es igual a I, que es igual a 1, ¿verdad? Sí. O sea que L es igual a U más 1. Y la U es igual que la A, es igual a 3. 4. Entonces, 3 más 1, 4. La L es 4. Y la D es igual a la G, que es igual a la P, que es igual a 1, que es igual a la I, que es igual a su puta madre. ¿Cuántos unos? 1, 8, 4, 1. Entonces, fácil. Todo unos, prácticamente. Y las matemáticas vuelven a salvar el día. Le gustan mucho los unos a este tío, no sé por qué. Todo es igual a uno. Creo que las matemáticas lo hacen más fácil al haber tanto uno. ¡Toma, ya hemos vuelto a acertar!
¡Oro, cómo brilla! ¿Otra vez? Esto es el fruto de todo mi trabajo. Si piensa que robar a la gente es algo de lo que está orgulloso, debería hacérselo mirar. Pues yo cuando robé al otro enemigo, la verdad es que me sentí bastante bien, ¿qué quieres que te diga? ¡Con esto soy invencible, omnipotente! He cambiado ya, no soy quien era antes. ¿Quién era antes? ¿Qué habrá pasado para que se haya corrompido tanto? El oro te corrompe. No lo sé, pero da igual cuál fuera su pasado, sus acciones son imperdonables. Efectivamente, bueno, si mis cálculos son correctos, este debe haber sido el último mecanismo. De acuerdo, pues volvamos e inspeccionamos la cámara. Sabemos dónde está, así que es fácil volver, vamos directamente, gracias. Ahora... voy a guardar en la sala de descanso por si acaso hubiera otro semijefe o algo así. Pero se supone que eso debería ser el final, entre comillas, del palacio. Oh, tenéis nuevos diálogos. No ha sido nada fácil, pero por fin tenemos claro nuestro camino. Joker. Si mis cálculos son correctos, esto debe ser el último sitio. Vamos a guardar y eso. Qué pocas salas de descanso en este sitio, madre mía. Cuando un banco de verdad son todos salas de descanso. Bien, esta es la buena. Vamos para allá, directamente, hacia otro ascensor más. Oye, esto es un ascensor, ¿no? Ha aparecido una forma de bajar. ¿Eres adivina, Queen? Tío, se veía desde arriba, o sea, no se veía la zona, pero se veía que en el medio iba a haber algo, joder. Todo gracias al cuaderno, no estaríamos aquí de no ser por el ne. Creo que si hubiera puesto 1, 2, 3, 4 todo el rato, eventualmente se hubiera abierto por Kanshiro. Es más, ¿habéis oído lo que decía la sombra de Kaneshiro? Uh-huh. Es verdad, yo estaba dando vueltas, parecía inseguro, ¿verdad? Exacto, no para decir lo rico y poderoso que quería ser. Si es inseguro por eso, seguro que cree que es un pobre desgraciado, ¿no? A lo mejor de tanto pensar que iba a ser fuerte y rico, ha acabado creyéndoselo. No. Me pregunto si... bueno, descubrimos la verdad cuando despertemos el corazón. Su corazón. Démonos prisa, Joker. Un segundo. Podrían haber escondido algo aquí detrás, un cofre o algo. Como detalle. Vámonos. ¿Me he curado? Vamos a suponer que sí. ¡Ojo, ojo! Ah, ¿tenéis voz ahora? No veo nada. Una vez llegamos a este punto, necesitamos esta carta de llamada. ¿Una carta de llamada? Lo veo. Haciendo que el target cree que el tesoro está en peligro, va a causarlo a materializar. Este personaje tiene que ser la lista, así que vamos a hacer que descubra cosas por su cuenta, porque sí, aunque tenga que dar saltos en lógica, que solamente funciona en este mundo. Es un truco valiente. ¿Huh? ¿She understood? Joker, we'll defer to you regarding its timing. Okay, guys, let's get ready for the heist. The next time we enter that treasure room will be after we send out the calling card. Por suerte no había más combates, así que... Kaneshiro bastard only showed his stupid face once. That doesn't matter. As long as we steal the treasure, we'll change his heart. Vamos a verle la cara a Kaneshiro, sí, o algo parecido, por lo menos. Then let's act as the Phantom Thieves should and send the calling card. It's on you, Joker. If you wish to train or explore further before sending it, that decision is purely yours. Mañana. Es mi única decisión que puedo tomar, así que mañana. Os jodéis todos. Y fusiones. Bueno. No hace falta hacer fusiones, pero sí hace falta hacer fusiones. Tengo una persona de la luna ya. No me hace falta. No me hace falta sacar a... ya que estaba, a Kaguya Pícaro. Porque he subido de nivel. Pero a lo mejor lo hago de todas maneras. Es que es muy cheto. No puedo enfrentarme a todos los jefes con Kaguya. Es demasiado roto. Es como si no hubiera jefe. Pierde todo el drama. Pierde toda la tensión, por lo menos, seguro.
Pero es una opción que tengo. Oh, ok, ¿qué? Tengo un mal presentimiento. Has detectado que puedes utilizar chetos, ¿a que sí? ¿Perdona? ¿Por qué está esto rojo? Es la sala terciopelo, terciopelo. Yo no he sido, creo. What do you think, inmate? Surprise. ¿Poco? ¿Una sirena? ¿Qué pasa? No me he escapado. Todavía. Además, con la humareda que tiene, seguro que has oído Igor. Igor, has activado la alarma de incendios a base de fumarte los cigarros, ¿a que sí? Desgraciado, macho. Tienes que dejar el hábito, es mala cosa, se te pone la voz ronca. Ahora ha sonado la alarma de incendios, si es que es normal, y por eso está todo tan rojo. Le ha prendido fuego a algo sin querer. ¿Qué pasa? This is a failsafe to ensure you do not neglect your rehabilitation. It's intended to push you into performing executions. We call it a fusion alarm. It's a warning system that tells you when you've been slacking off on your duties. When you hear this sound, the first things on your mind should be this place and executions. Acabo de hacer fusiones. He hecho dos misiones vuestras, ¿no os podéis quejar? You must become stronger for the sake of your rehabilitation. Executions will be much more severe when the alarm is sounding. Si ejecuciones, haz ejecuciones, estás obligado. The result of this is that any fused personas will be further strengthened. However, the more executions that you perform during the alarm, the higher the chance of an accident. Accidentes. With that in mind, you must prepare more than usual while performing executions in the midst of an alarm. The alarm will sound after you've endured numerous repeated battles. Make certain you come here as soon as you hear it. Got that? Entendido. Me lo pensaré. Eso podéis volver, pero vamos. Es una mecánica nueva básicamente para cuando quieras hacer accidentes. Accidentes no es una cosa que hayamos visto nunca. Y no sé si la he llegado a ver en el Persona 5. En Persona 4 y 3 creo que sí que ocurrió algún accidente, pero en el 5 no recuerdo si llegamos a tener ningún accidente. Un accidente es cuando haces una fusión y sale mal. Y el resultado es otro que no es el que tú querías. En el 5 ocurrió una vez, aparentemente, después de las horas que fuera el 5. Ya veremos. Una alarma de fusión ocurre al ganar una batalla en el metaverso. La petición de CPL se volverá roja y las ejecuciones cambiarán. Las personas ganarán mejores estadísticas, diferentes habilidades y espacios para heredarlas. Usar la guillotina, la sirena eléctrica o el mismo tipo de ejecución varias veces provocará un accidente. Garantizado, básicamente, aunque es al azar cuándo ocurrirá. Puede ocurrir un accidente si utilizas como material a la persona que se creó durante una alarma. Sin embargo, hay una posibilidad de que las estadísticas aumenten aún más. No hace falta, si estamos ya bastante chetos. Si voy a sacar a Kaguya, no te preocupes, no hace falta que fusionar nada. Cuando haya un accidente, te pedirán que te vayas. La alarma también cesará si te vas tras fusionar. Puedes hablar con las alcaldesas para detener una alarma sin fusionar. O sea que la alarma puedes utilizarla o no. Well then, continue to devote yourself to your rehabilitation. Ahora, no pueden salirte personas muy chetas que yo sepa durante una. Durante un fallo, solamente serán las cosas que podrías. Rehabilitation with all your body and soul. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo las chiquillas? No hemos puesto a confinar a nadie. Caroline, this is your job. Si metes a una de tus personas en una jaula, le damos un trato especial para que mejore. No, gracias. Solo puedes meter a una persona por vez. Mientras esté encerrada no podrás usarla en combate ni en fusiones. Si se te olvida, es cosa tuya. Día a día tu persona se volverá más fuerte y aprenderá una nueva resistencia. Y eso no es todo. Si quemas incienso, el incienso lo han metido aquí. El incienso entonces es aquí. Para subir la estadística que tú quieras. Además, ajá, la persona se volverá más fuerte. Si quieres más detalles podrías preguntar más adelante. Por ahora mete a una persona en el confinamiento.
Vaya, no sé dónde he sacado ese incienso, pero debes usarlo con esta persona. Recoge una persona, enciérrala y después quema el incienso. Verás que los efectos... mañana como pronto. Esto lo haremos durante el día a día. Puedes meter una persona aquí a confinar. Como en el día a día no la vamos a usar. Y subirá a niveles ella sola. Ahora mismo no voy a hacer esto, pero luego no se me tiene que olvidar. Pero si entrenas una persona puede aprender resistencias. Luego. Ahora, si la dejas mucho tiempo, no sé si pasaba algo. Tiempo de más. Ya veremos. Alarma, alarma. Me he saltado la primera frase, pero bueno. Si no quieres dejar de hacer lo mismo de tus fusiones, habrá resultados que no esperabas. Anda con ojo. Voy a intentar fusionar a Ame no Uzume. No puedo hacer a esta. Puedo hacer a Kinky. Pero pierdo a Izanagi Pícaro. Las estadísticas definitivamente le suben más, fíjate. 21 de fuerza no debería tener esta persona. Debería tener algo menos. Sería súper fuerte. Esta es una fusión que quería haber hecho. Lástima que quería haber aprendido más cosas a lo mejor con Izanagi Pícaro. ¿Y va a tener todas las ranuras abiertas? No está nada mal. Lástima que no pueda heredar muchas cosas. Más daño de contraataque, ¿por qué no? Puede aprenderlo todo. Aunque no son muy buenas habilidades, la verdad. No son media, Basundi, tampoco son cosas que me importen demasiado, pero... Y puede que falle y ocurra otra cosa. ¿Hacemos esto? Esta es una fusión que iba a hacer de todas formas, así que probemos. Va a ser súper física, pero bueno. A por ellos. A ver si la animación cambia o algo cuando es... con alarma. Aunque adiós, Izanagi Pícaro. Pero te iba... me vas a hacer de ti, me temo. De todas formas. Luego si eso te puedo volver a sacar. O alternativamente puedo sacar a otra persona. Pícara también. Aunque ese corte cruzado estaba muy cheto y eso sí que no podíamos heredar. No ha fallado. ¿Kinky ha sido siempre tan dorado? ¡Yo, Kinky! Si posees la máscara, te otorgaré el poder de un corazón implacable, porque hay manchas de pintura. ¿Será por la fusión del día este extraño? ¡Oh, wow! Va a subir a 25. Y a 28 sí que tiene ese ataque de base. Y ahora más todavía. Tiene más poder de lo normal. 25 de ataque y réplica ha cambiado en... A una habilidad. Está a punto de pasarle algo. ¿Lo permites? Réplica está bien, pero... ¡YOLO! Contraataque. Es ligeramente mejor al máximo. Es 15% en lugar de 5 o 10. ¿Mejor? Mejor es mejor, así que mejor. Observa, el confidente del carro está despertando el poder oculto de tu persona. Más poder. Mazazo es daño físico medio a un enemigo. Tengo corte ascendente. ¿Para qué quiero este mazazo? Para absolutamente nada. Tengo mejores habilidades. No, gracias. Me quedo como estoy. Y luego podemos esquivar psicoquinético. Así que guay. ¿Qué te parece? Ha salido genial. Trofeo. Tú, una persona reposada de un poder de la hostia, etc. Puede que obtengas resultados inesperados si lo utilizas en un ritual durante la alarma. Siempre la puedo sacar del compendio de nuevo, así que... Puedo sacar cualquier cosa del compendio. ¿Hacemos fusiones al azar? A ver qué mierda sale. A ver qué si falla. Aunque no sea el resultado que esperas, algo grande sucederá. O sea, mis personas estas en el compendio están. Las puedo sacar cuando quiera. Aunque voy a volver a registrar por si acaso. Fusiona mucho y bien, eso. Oigo la tensión de la guillotina. Puede que sea peligroso seguir usándola ahora mismo. Y además las que están en amarillo significará que están chetas, ¿no? Dame un segundo. Golpe violento. No estoy seguro si he sacado... Estaba todo registrado. No, no estaba todo registrado, me temo. ¿Qué están haciendo las crías? Estáis en medio. Pero están haciendo mamarrachadas cuando... O sea... No siempre están haciendo mamarrachadas, ¿verdad? Esto es algo de ahora.
Luego se extrañan de que salgan mal las fusiones. Veamos qué opciones tenemos. ¿Sabes qué? Podría hacer esto. A lo mejor falla y sale una cosa útil que no sea la rata esta. Pero... por si acaso debería intentar hacer fusiones buenas, como Anzu. O... Isis. Con Kinky. Por lo tanto, puede que sea mejor resultado uno, puede que falle. ¡A por ellos! Reduce el coste de PE de las habilidades de curación a la mitad. Nah. Duplica el contraataque. Contraataque. Que podemos ponerte, así que... ¡todas las cosas raras! Todo lo que veamos. Garula no estaría de más para cuando no tengamos al gato. Y luego... aumentar ataque, por supuesto. ¡Y ya está! No tengo esta arcana, sacerdotisa. Vale, va por ellos. A ver qué sale, porque puede fallar. Y esta animación me la voy a saltar. No me la puedo saltar. Va a fallar. Creo que va a fallar. No, me deja saltarme la animación. Va a fallar. A ver qué sale, aunque Isis me hubiera gustado tenerla. ¡Oh! No he visto la animación de fallos, o no me acuerdo. ¿Es una forma de hacerlo? ¡Nue! Veste a la porra, Nue, te volveré a fusionar. Yo, Nue, yo, misterio, ahora yo, nueva máscara, placer conocerte, ya te he tenido a Nue. Nue es mil veces peor que la que hubiéramos conseguido. Aunque me están dando... habilidades interesantes, la verdad, y bastante fuerza para ser un Nue. Vaya, las cosas no han ido como esperaba. Absorción de salud siempre es una buena idea. Regenerar 2 y 3. Coño, heredar estas cosas sería útil. Recuperas el 8% de tus PS y tus PE máximos tras un combate. Ok, Nue. Necesitamos utilizarte como cosas. Hay que registrarte en el compendio, por cierto. Esto lo necesito yo por motivos. Poder heredar ayuda vital con la gente, porque es PE gratis. Para todo el mundo. O sea, para mí. Aquí, ¿qué importan los demás? Si te abaten, se reanima con uno de vida. Puedo utilizarse una vez por combate. Eres invencible. Recuperas un 5% de tus PS máximos y tus 10 PE por turno durante una emboscada, que siempre hacemos emboscadas. Tenemos regenerar 1, 2 y 3. Regeneramos un chorro de vida y podemos robar vida. No podemos hacer ningún ataque, pero podemos hacer el mamarracho muy fuerte. ¿Qué tal? Te esperas otra cosa, pero al menos has conseguido algo útil, ¿no es así? Algo útil es. Pero esto está muy cheto. Eventualmente puedes sacar aquí muchas cosas. Ah, tenemos que reparar todo el equipamiento, así que pírate, ¿vale? Oh, se acabaron las fusiones. Por lo menos las fusiones raras. ¿Qué hace? Deberíamos ir tirando. Cosas mías. Pero no. Voy a sacrificar a ese Nue, vamos. Esperar. Puedo entrar de todas formas, ¿no? Ese Nue puedo registrarlo en el compendio y utilizarlo como receta, vamos. Habitación terciopelo. Perdón. Registrar. Registra este Nue. Mira lo que teníamos. Creo que prefiero esto. Ahora. ¿Qué puedo conseguir con este Nue? Makami de nuevo. Anzu. La verdad es que con este Nue no hago nada, pero con esto a lo mejor sí. Y tenemos más Ukukaja. Interesante. Y puedo heredar muchas mierdas, así que... reducir las habilidades de hielo, el coste de viento... aumentar la cantidad de vida curada con todas las regeneraciones podría estar cheto. Pero lo que me interesa es el PE, la verdad. Pondré la de viento. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Oh, puedo conseguir todo.
Puedo heredar todo. Es tentador de narices. ¿A quién he sacrificado para llegar hasta aquí? ¿A Nue y a quién más? ¡Aj! A Suiki, que también me interesaría heredarlo del contraataque y es de defensa. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Porque este Bufula y Mabufu voy a vivir sin ellos. Hay cosas más importantes aquí. Contraataque es interesante. Esto está muy cheto, la verdad. Pero esto está más cheto aún. Y esto podría ser la otra. Regenerar vida está bien, pero ya voy a regenerar vida. Y voy a sobrevivir un ataque. Puedo... Y siempre, casi siempre emboscamos, así que... ¿Esto? ¿No? ¿Esto es lo que queremos? Voy a decir que sí. ¿Por qué no? Es mucho PE y quiero ese PE. Básicamente podemos farmear hasta el infinito ahora. Siempre que utilice a esta persona. Es bastantes PEs. Ahora, ¿dónde tienes una forma muy rara, macho? ¡Johanzu! Mi cuerpo es demasiado pequeño por algún motivo y se me hace raro. Si pones la máscara, llegaremos juntos a lo más alto. Pero ahora por lo menos las habilidades las tiene una persona que no es Nue. Lástima que somos débiles los disparos, pero no tengo debilidades, así que... Me da todo igual. Y ahora tenemos hueco para hacer algo aquí con ellos. Y sigo teniendo a Siki Ouji por si necesito defensa física. Objetificar. Vestido milagroso. Interesante. Defensa 105 no es tanto, la verdad. Creo que no es tanto. Aunque esa evasión de 14 no está mal. Y da más magia. Esa magia podría ser bueno... Principalmente para... Ann, que es la que más magia quita, yo creo. Ahora. Oh. Is this what you want? Tengo nivel 26. Coño, agilao. Y último aliento por tu cuenta. Perdón. Me estoy equivocando de todos los botones. Qué interesante que la persona del protagonista del 3 tenga último aliento. Pero vale. Podríamos... Esta persona nació de alguien cuyo destino era distinto al tuyo. No del todo cierto. Por ser el poder de su propietario original, así que seguro que te será de gran ayuda. No, es de una fusión en realidad. ¿Qué importa? ¿Qué son chetos ni qué chetos? Tengo huecos. Hagamos locuras. ¡Hala! Ni siquiera cuesta mucho sacarlos de por sí. Como le afecte la luz al enemigo... Es que no hace falta ni que le afecte, es que está tan cheto que... Y voy a recuperar bastante... Ah, no, pero claro, con estas personas no recupero PE. No importa. Y ahora que recluso ya te vas, pues ya he hecho bastante, yo creo. Vuelve y disfruta de tus vacaciones. Y lo que es más importante, lo más importante de todo esto. Lo mejor que tiene este palacio, sin duda, es esta parte. Este palacio sí lo hemos hecho de una. No hemos tenido que hacer bloques intermedios. Así que... Hemos asegurado un camino hacia el tesoro. ¿Qué quieres? ¿Así que quieres irte ahora? Pues sí que quiero. Ya he sacado todos los chetos que podía y algunos que no esperaba. Volviendo al mundo real del palacio de Kaneshiro, buen trabajo. Todo de una. ¡Vamos! Más, más. Dale, dale, dale. Es la única forma de hacer los palacios. Todo de una. Por fin se nos ha dado el camino hacia el tesoro, ahora tenemos que enviar el aviso. Desde luego, los preparativos han concluido, así que bla 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 bla. Me he saltado una parte, pero mantengamos la calma, Joker. Debemos asegurar nuestra victoria tras haber llegado tan lejos. Fantástico, vámonos y vamos a guardar en casa y a ver si podemos hacer algo esta noche y eso. Siguen las lluvias. Estoy harto de que vengan tan pocos clientes cuando llueve. No vienen clientes ni cuando no llueve.
Eso que tienes una obra de arte única en la pared. Menudo sitio para acabarla poniendo al final. ¡Hoy lo has bordado! ¿Estás cansado? No, la verdad es que no. ¿Cuándo vamos a enviar el aviso? Mañana. No te preocupes, hay que darse prisa. Opino lo mismo, siempre digo que cuanto antes mejor. Sí, luego tenemos 2 semanas sin hacer nada, pero oye, mejor. De todas formas, no es seguro que cumpla su promesa. ¿Tú qué opinas de todo esto, Makoto? Que lo enviemos ya. Quiero acabar con estos horrendos crímenes cuanto antes. Estoy de acuerdo, no nos apresuremos, esto no es una opción. Estoy de acuerdo, siempre cuanto antes. Tengo que ponerme las pilas, tío, estáis todos súper motivados. Estaremos listos cuando tú lo estés, que es ya. Si lo pudiéramos enviar esta noche, yo lo enviaba esta noche, pero no es una opción. Tú, estás en el sitio de mis crucigramas, fuera de aquí. Estaba viendo la televisión y he encontrado un debate sobre la naturaleza de los pantalones cortos. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué son los pantalones cortos para ti? Se trata de ayudar a la gente. Es lo contrario del mal. No lo sé, ninguna de estas. Es ropa interior. Se puede hacer como ropa interior, vamos. O son pantalones cortos. Y ya está, joder. No lo sé, pero fuera de aquí. ¡Ah! Deberías pensarlo bien, seguro que te haría mirar las cosas de otra manera y madurar. La justicia en este juego no es nada. El chico participó ayer... No, ayer, perdón. En aquel debate de televisión a un balisiduto, a Kechi, ¿verdad? Hablaba muy bien y se veía que tenía experiencia debatiendo. Es casi tan bueno como yo a esa edad. ¿Esto no me lo has contado ya alguna vez? Vete a tu puñetera casa. No, fuera de aquí. Es mi sitio de los crucigramas. Menos mal, por fin se ha pirado. Qué tío más pedante y más pesado. Pasemos a otra noticia. En un evento de la ciudad... Aunque vamos a cortar ya. Perdón, ahora podéis volver. Pero solo un poco, que si no os picáis. En un evento de la ciudad varias personas empezaron a sentir náuseas y fueron hospitalizadas. El departamento de salud sospecha de intoxicación alimentaria y están realizando una investigación. Alguien no ha cocinado desnudo. Hay que investigar. Ten cuidado también, un dolor de estómago podría hundir hasta los ladrones fantasma. Magnífico. Guardemos. En esta ranura. Y ya está, tenemos todo lo que queríamos tener más o menos en lo que viene siendo personas y todo el rollo. Creo que mañana, en el próximo live stream, me dejarán hacer cosas en la ciudad. No, no me dejan hacer nada en la ciudad, pero a lo mejor sí dentro del propio LeBlanc. Así que mañana habrá que decidir si estudiamos, si hacemos lo que sea. Y dejarme hacer una cosa, y habrá que decidir quién va a ir al... combate contra el jefe, que definitivamente no va a ocurrir, pero vamos, que sí que va a ocurrir. Era el uniforme de equipo sombra el que queríamos ponernos para el combate del jefe, me parece. Ahora miraremos fuera de cámara a lo mejor cuál era el traje, pero creo que era este. Lo dejo puesto para el próximo día. Bueno, se acabó. Que hasta el próximo día, venga. Que será pasado mañana, me parece. No mañana, ya lo veremos. Pero bueno, hasta el próximo día. Se acabó. Adiós, adiós, adiós. El palacio al final ha sido más rápido de lo que parece, macho. Siempre pensaba que era más largo. Aunque la última parte es larga, pero yo qué sé. Bueno, se acabó. Venga, adiós, 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 adiós.